Entonces, esta es la agenda que les propongo. Entonces, vamos a, como les decía, para la primera parte, vamos a ver estas cinco plataformas. Vamos a empezar desde el Sevier Journal Finder, en donde aquí les voy a explicar los detalles de la funcionalidad de esta plataforma. Si quieren publicar en nuestras revistas, ¿vale? Les voy a dar algunos detalles. Desde aquí voy a explicar qué pasa con qué significa una APC, qué significa un periodo de embargo, qué significa, porque lo importante, las guías de autor. Vamos a ver toda esta información de aquí. Pasado a eso, vamos a ver las páginas de las revistas de Elsevier. Aquí para explicar un poco, no sé si han tenido oportunidad de acompañarnos en otras sesiones, otras iniciativas que hacemos como Elsevier Live, en donde hace poco mi compañero Carlos Esteves habló sobre las revistas depredatorias. Entonces, desde las páginas de las revistas del Elsevier voy a dar algunos consejos también acerca de eso para evitar, ¿verdad?, aplicar de pronto o reconocer de pronto que hay algo que deben revisar un poco más a fondo. Les voy a compartir también una plataforma que es realmente nueva, ¿vale? Para nosotros, y está ligada a las revistas de Elsevier, a la página de las revistas de Elsevier. Les voy a mostrar aquí algo interesante acerca de la diversidad que tienen las revistas, sobre dónde están geográficamente sus autores, dónde los están leyendo, para que de esa manera ustedes también puedan empezar a seleccionar, ¿cierto?, de forma adecuada en dónde publicar. Y luego de esto vamos a pasar ya un poco, no les voy a hacer una sesión en Science Direct y en Scopus, sino que les voy a mostrar cómo desde esas dos herramientas se pueden también soportar para la elección de la revista donde publicar. ¿Listo? Entonces, seguido a eso, voy a dejar de compartir y voy a pasar a compartir mi pantalla. ¿Listo? Regálenme un momento, por favor. Paso aquí para empezar con nuestra primera plataforma. Por favor, me confirman en el chat que estén viendo el Elsevier Journal Finder. Perfecto, listo. Entonces, por favor, siéntanse libres de hacerme cualquier pregunta en el chat. Yo voy a estar pendiente, ¿vale? Para poder irla resolviendo en el camino. Entonces, esta es la primera plataforma que les quiero mostrar el día de hoy en introducción a la publicación de artículos. ¿Por qué? En el modelo que tenía antes para esta sesión explicaba un poco la importancia de elegir la revista antes de escribir. ¿Listo? Y esto sigue siendo válido. ¿Por qué? Porque antes yo notaba mucho en las sesiones que había tenido oportunidad de compartir que se hace al contrario, ¿cierto? Todavía en algunas ocasiones escribimos, ¿verdad? Nuestros papers, nuestros artículos, el documento, el reporte, lo que tengamos que hacer, y luego vamos a seleccionar dónde queremos escribir. Y esto nos toma un poco más de tiempo. Les voy a mostrar por qué. Entonces, estas, como les comentaba, les voy a mostrar la parte donde cómo publicar con nosotros, ¿verdad? Estas son solo revistas de Elsevier, pero en la parte final con Scopus les voy a dar algunos consejos de publicar, ¿verdad?, con más de 5.000 editoriales que están indexadas en Scopus. Entonces, ya vamos a ver la diferencia al final. Entonces, les presento el Elsevier Journal Finder. Por favor, no sé si aquí están activos, pero me confirmas, Camilo, si en la parte, yo no lo veo, pero de pronto ustedes pueden alzar la manito, tienen los iconitos en sus participantes, cuando van a participantes. Perfecto. Sí, eso, me dan una manito, si ya la conocen, si ya la han usado, para ver también cómo estamos y hacerles algunas preguntas y que sea un poco más interactiva. Entonces van a participantes, ahí van a encontrar los iconos, ¿verdad? De la manito, por favor, si conocen el Elsevier Journal Finder, una manito arriba. Listo, perfecto. Vamos. ¿Todos me escuchan bien? ¿Están conmigo? Perfecto. Vale, bueno, todavía nos faltan varias personas por responder.
Pero bueno, me doy una idea. Entonces, listo, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Algo que me gusta mucho de esta plataforma es que además de ayudarte a revisar qué posibilidades tienes con nosotros, ¿verdad? Con la parte editorial de nuestra, de la empresa, ¿verdad? ¿Qué opciones tienes? Entonces, lo interesante aquí es que los resultados a veces me decían, no, es que yo escribo en derecho, ¿verdad? Pero me salen revistas en medicina, me salen revistas en psicología, me salen, o sea, en realidad no me funciona. Entonces, aquí quiero tener claro que ahora pues las disciplinas son transversales, ¿cierto? Si te salió como resultado sugerencia una revista de esta disciplina, dale una mirada a la guía de autor. Posiblemente por esa información que tú ingresaste aquí en nuestra plataforma, pues vas a tener la vista, ¿cierto? Regálame un momento, por favor. Entonces vamos a tener aquí la posibilidad de encontrar de pronto alguna mejora en mi título, alguna mejora en mi resumen para que pueda yo traer la información que espero, porque de esta misma manera, en el momento en que yo vaya a ser publicado, ¿cierto? Así me van a recuperar los diferentes navegadores o plataformas en los que yo podría estar indexada, ¿listo? Entonces, hay algo interesante aquí y es, yo les decía, revisen, ¿verdad?, las posibilidades que tienen para publicar las revistas, ¿verdad?, y luego empiecen a escribir. Entonces, en esta sesión les voy a explicar por qué. Si aún no tenemos, pero claro, tú dices, entonces, pon el título, pon el abstract y todavía no tengo nada, ¿qué podemos hacer? Hay una opción aquí desde el Sevier Journal Finder que se llama Don't Have an Abstract. ¿Listo? Cuando damos clic aquí, la herramienta o la plataforma tiene tres ejemplos en tres disciplinas diferentes. ¿Esto para qué? Para que tú te hagas una idea de qué posibilidades tienes en estas diferentes disciplinas. No quiere decir que sean las únicas, pero sí son las que más se frecuentan publicar con nosotros, ¿verdad? Entonces aquí tú vas a poder tener unos ejemplos para que llenen los campos de título, de abstract, de palabras claves y de disciplina, y de ahí tú recuperas resultados para que le des una mirada. Muy importante tenerlo en inglés, ¿cierto? Hay diferentes tipos de revistas o de publicaciones y que esto es importante que lo tengamos claro en el momento en que estamos eligiendo. Hay revistas que son académicas, ¿verdad? Que son, supongamos, las que son multidisciplinarias, que son las de la universidad, que van para un público de pronto objetivo diferente, un poco más local, ¿verdad? O de pronto una revista de una sociedad de tu país, en donde también el impacto que vas a tener pues es regional, ¿cierto? Pero ¿qué impacto vas a tener con nuestras revistas? Es internacional, ¿cierto? Entonces, al ser revistas internacionales, necesariamente es vital el inglés, porque aquí tú vas a abrir tu investigación a otros autores, a otros investigadores, ¿verdad? En donde, pues, la mayoría de estos, su idioma principal es el inglés, ¿cierto? Es el idioma en donde tú vas a darle una visibilidad internacional. Entonces, si en este momento esa es tu prioridad o tu foco, ¿verdad? No quiere decir que publicar en algo regional esté mal, es muy válido, incluso puedes tener un impacto mayor al que podrías tener en una revista internacional si tu investigación es en un campo local, ¿verdad? Entonces es eso, ¿qué impacto le quieres dar a tu investigación? Entonces, para el ejercicio a mí me gusta mucho usar el de ciencias sociales, y ya he tenido oportunidad de acompañarme a otras sesiones, es el que uso porque también en este tipo de asesorías que he tenido la oportunidad dicen, no, pero es que ustedes solo publican, ¿cierto? En medicina, en química, en matemáticas, pero les quiero mostrar algo bien interesante porque a mí a veces me dicen en educación o me dicen en derecho, ¿cierto? Entonces vamos a mirar un poquito las ciencias sociales y qué información me puede traer acá. Entonces voy a escoger para esta oportunidad este ejemplo de ciencias sociales, ¿listo? Y lo que les decía, me va a, desde el ejemplo, a llenar los espacios que necesito. ¿Qué consejos les puedo dar aquí? Y algo bien interesante también, una de las sesiones que creo que podrán tener también con mi colega Carlos Rojas en el transcurso de las sesiones
de capacitación que hay para ustedes es algo que se llama palabras claves. La importancia de las palabras claves no solamente en el campo, ¿verdad?, del artículo científico de keywords, ¿verdad?, sino ya también cómo es la importancia de esto incorporarlo en el título, en el abstract, en todos esos campos que muchas de las plataformas que son de indexación, ¿verdad?, que no contienen el texto completo, pero que sí redireccionan o muestran como scopus tu información general, pues cómo eso va a empezar a ayudar, vamos a ver al final para promover tu investigación, cómo esas palabras claves ayudan los motores de búsqueda, ¿listo? Entonces, es bien importante esto para la visibilidad. Entonces, traten de incorporar, ¿verdad?, las palabras claves en los diferentes campos que les permiten estos campos generales, ¿listo? ¿Qué debe tener un título? ¿Qué les aconsejo? Pues desde los editores lo que decían que deben tener un título. Claro, no debe ser demasiado corto, demasiado largo, ¿verdad? De pronto usarlo nuevamente, las palabras un poco específicas, puede que sea un tema en específico, pero eso lo pueden argumentar o incluir dentro del abstract, pero más que todo, denle una mirada global, ¿cierto? General, sin perder la conexión con toda su investigación. Entonces, aquí ustedes van a ver, ¿cierto?, nuestro título, The Role of Marketers, Marketeers in Cross-Cultural Business-to-Business Relationships, ¿verdad? Pero además de eso, pues en el abstract ya te va a empezar a direccionar, ¿cierto?, a qué está ese título enfocado, ¿verdad? Entonces, con todas estas palabras que ustedes ingresen, el Sevier Journal Finder está conectado con una tecnología que se llama el Sevier Fingerprint Engine. ¿Esto qué significa? Está conectado con diferentes tesauros en diferentes disciplinas, en donde cada uno de esos términos o esas palabras estará ligado a un campo del conocimiento, ¿vale? Para darte mayor oportunidades de recuperación en resultados. Entonces, algo que les quiero mostrar aquí que me parece súper interesante en las keywords es que vamos a tener, ¿verdad?, la posibilidad de escribir. Acá, como usé un ejemplo, pues me va a traer lo que está alineado al ejemplo. Pero supongamos si yo tengo diferentes palabras claves, ¿cierto? Y empiezo a digitar esas palabras, lo que hace al estar conectado con esos otros tesauros es darme todas aquellas posibilidades mientras voy escribiendo acerca de esa palabra que de pronto yo está más asociada a mi investigación y que yo no la tenía presente. Y al mostrármela aquí, significa que está alineado también o está conectado con otros tesauros en diferentes disciplinas y podría tener una mejor visibilidad cuando esto sea aceptado y publicado en la revista, ¿listo? O incluso hay una palabra clave que es tan específica, ¿verdad?, que posiblemente debería usarla, ¿verdad?, en mi abstract y revisar que, porque las keywords es lo que cuando estamos en los motores de búsqueda va a empezar a buscar, a recuperar en los resultados. Entonces, si ponemos o incluimos de pronto palabras muy específicas en estos campos, nuestra oportunidad de que el usuario o nuestro lector al que queremos llegar recupere nuestro documento en el futuro, pues va a tener pocas probabilidades, ¿listo? Y lo que queremos que es que ustedes pues mejoren su visibilidad. Entonces, esto me gusta mucho por lo que les digo, al ir digitando las palabras claves, ustedes van a tener también diferentes opciones de revisar qué otras palabras podrían adaptarse más y tomar pues esa decisión, ¿listo? Aquí yo que les aconsejo para la primera vez que estamos usando la plataforma, traten, o bueno, si es porque entendemos que a veces su prioridad es solamente publicar en esa área en específica, pero si quieren ver qué hay, qué oportunidades pueden tener, dejen este campo sin área del conocimiento para que puedan ver de pronto a través de su título, su abstract y las palabras claves, qué oportunidades pueden tener en diferentes disciplinas, ¿listo?
Además de eso, vamos a tener el campo de filtrar o refinar nuestra búsqueda. Aquí voy a aprovechar para explicar terminología importante, que esto le sirve para cualquier publicación, no solamente con nosotros. ¿Listo? En el caso de Elsevier, nosotros tenemos dos modelos de publicación. ¿Listo? Tenemos el que es Goal Open Access y el que es Green Open Access o de tipo suscripción. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, varias de nuestras revistas, cada revista pues tiene un editor en chief, un comité editorial, todos sus asesores, ¿cierto? Y ellos son los que definen las estrategias de esa revista, ¿vale? No lo hace el Sevier como editor, ¿verdad? Sino lo hacen cada uno de los editores de esas revistas, la estrategia y demás. Entonces, ellos definen, ¿verdad?, qué modelo quieren que sea su revista. La gran mayoría, en nuestro caso, se están en lo que llamamos nosotros, ay, se me olvidó la palabra, que tienen las dos opciones, olvidé la terminología. Pero entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Si ustedes se encuentran en los resultados que vamos a tener solamente este OA, significa que la publicación es Goal Open Access únicamente. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener un cargo de APC, un cargo de costo por publicación. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí, pues, todas las, el procesamiento editorial, todo esto que viene detrás del proceso, ¿verdad? Pues está en base a los APCs. Estos APCs van desde $500 hasta $6,000, dependiendo de la revista. ¿Lo pueden ver antes de publicar o seleccionar su revista? Sí, les voy a mostrar en dónde y por eso la importancia, porque a veces he encontrado situaciones en donde publican, son aceptados, no ven esta información que la tienen súper resaltadas nuestras revistas dentro de las guías de autor y cuando llega una factura, ¿verdad? Por el cargo de APC, no tienen en ese momento, ¿cierto? Esa cantidad de dinero para poder publicar y se siente en muchas ocasiones frustración. Por eso mi recomendación, ¿verdad? Deben seleccionar en dónde quieren publicar, revisar esta información que les estoy dando para que tomen decisiones más acertadas y puedan empezar a hacer un ejercicio. Hay algo muy interesante. El año pasado tuvimos un invitado en el Sevier Live. Les voy a compartir el enlace luego de la sesión por medio de la biblioteca de uno de los investigadores o un experto en bibliometría aquí en la Universidad Javeriana. Y él tiene una metodología bien interesante. No sé si ustedes también la manejan, en donde tiene un Excel y va incluyendo esos títulos de interés para él. Y es en columnas este tipo de información. ¿Para qué? Para organizar qué tipo de documentos quiere publicar. Algo rápido, pues es de pronto en un special issue. ¿Cuáles de esas publicaciones que son de interés para él tienen un special issue? ¿Cuáles son sus periodos de publicación? Todo eso lo tiene ahí para él poder organizar cuáles son Goal Open Access, pero tiene un impacto interesante, pero su APC es alto. Pues tiene que empezar a encontrar de pronto financiamiento, ¿cierto? Internacional. A veces esto es algo bien importante también y que yo aprovecho en esta sesión y es cuando vean que es un Goal Open Access y un APC y de pronto su APC es alto, esto significa porque es una revista también con muy alto impacto, ¿verdad? Y que es muy cotizada también por los lectores y los editores. Entonces, algo que pasa acá, pues la cantidad de volumen que se recibe para publicaciones es demasiada, ¿verdad? Entonces los servidores y demás pues necesitan cierto tipo de inversión también, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Empiezas tú, antes de todo este proceso, a ver las oportunidades de financiamiento internacional que existen. ¿Cierto? Que a veces hemos visto con mis colegas, no sé si han tenido oportunidad de conocer a Mario Ríos o a Carlos Esteves, hemos visto que hay financiamiento internacional, pero no lo conocemos y se pierde ese dinero en financiamiento, en investigación. Entonces, al tener una mirada, recuerden que yo mencionaba revistas académicas o revistas regionales que tienen un impacto diferente y que pueden tener un apoyo, ¿cierto? También del gobierno, además, en financiamiento, pero estas que tienen
tienen un enfoque internacional, pues vean de pronto una institución o un sponsor que pueda financiar de manera internacional esta investigación. ¿Listo? Entonces es algo bien interesante, se les voy a compartir luego desde la biblioteca el enlace a esta sesión. Él lo muestra de forma un poco rápida, pero me parece bien interesante la aplicación que le da. Entonces esto significa que sea Global Open Access, pero además de esto, tenemos revistas que son de tipo suscripción. ¿Qué significa que sean de tipo suscripción o de tipo Green Open Access? Aquí el autor no tiene un cargo por publicación, es decir, no hace ningún pago una vez es aceptado su manuscrito, pero hay algo que se llama un periodo de embargo. ¿Qué significa un periodo de embargo? Esto depende también de cada revista. Ahorita les voy a mostrar unos ejemplos en las páginas de las revistas, pero ¿qué va a tener? Entonces, si tú decides, hay revistas que son mixtas, ¿verdad? Que tienen esta doble modalidad. El proceso de evaluación es el mismo. No quiere decir que si tú eliges Global Open Access te van a evaluar diferente a si eliges el de tipo suscripción. El proceso es el mismo. Una vez es aceptado para aquellas que tengan estas dos modalidades, tú eliges en qué modalidad lo quieres publicar, ¿vale? Con sus diferentes licencias y con sus diferentes términos y condiciones, ¿verdad? Que estarán disponibles también para ustedes ahí. Entonces, tú dices, si quiero tipo suscripción, porque en este momento de pronto no cuento con el valor del APC, ¿verdad? Entonces voy a publicar en tipo suscripción, que aquí es donde el lector paga la suscripción de la revista, ¿listo? Entonces por eso es si existen aún revistas de tipo suscripción, porque aquí por medio de las suscripciones que se hacen todos estos cargos, ¿verdad? Y lo que hace es que tu documento, ¿qué significa ese periodo de embargo? Vas a tener la misma visibilidad, vas a tener un share link, vas a tener todo esto que te dan nuestras revistas, pero muchas veces a los autores les gusta de pronto publicar su documento en texto completo en un repositorio institucional o le quieren dar visibilidad al texto completo en otra plataforma diferente a Science Direct, que es donde tenemos nuestras revistas. Para hacer esto hay que esperar ese periodo de embargo. Pueden ser 12 meses, 24 meses, 32 meses. Cada revista tiene su periodo de embargo, ¿listo? Y hay que tener muy claro cuál es ese periodo, cuáles son esas condiciones para que luego tú puedas incluir la lectura del texto completo, ¿vale? Porque tú puedes incluir la vista y redireccionar a través del share link a el punto donde se encuentra tu texto completo. Pero si quieres alojar el texto completo en otra plataforma diferente al de nosotros, hay que revisar los periodos de embargo y sus condiciones. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Está claro qué es el Global Open Access y qué es el de tipo suscripción? ¿Cómo vamos? Perfecto. Entonces, ahora, hay diferentes autores, ¿cierto? Con diferentes prioridades al momento de seleccionar dónde quieren publicar. Entonces, uno puede ser esto. Quiero publicar en revistas solo Global Open Access. Este debe ser tu parámetro. Lo que les decía, esto no solamente funciona así para nuestras revistas, sino para las revistas de varias de las editoriales, incluso académicas, ¿vale? Entonces, para que le den un detalle bien a esto. Incluso a veces las académicas no tienen un costo de APC. Entonces, denle una mirada a qué significa y qué modalidad tiene. ¿Esto en dónde lo van a encontrar? En la guía de autor de la revista. Ya les puedo dar un ejemplo a continuación. Entonces, pero además de eso tenemos otro interés, un posible interés para los autores, que es el impacto que tenga el journal, ¿cierto? Entonces, los más conocidos pues son estos, ¿verdad? El site score, que el site score es nuestra métrica en Scopus. Aquí ustedes van a tener una breve explicación de qué significa esto, ¿verdad? Esto es basado en las citaciones de las revistas y vamos a tener el factor de impacto de nuestros amigos de Clarivate, ¿verdad? En donde vamos a tener pues Web of Science también atado aquí y cómo funcionan estas métricas. Entonces, ¿qué significa esto? Tú quieres de pronto tener un impacto adicional al modelo de publicación, porque aquí vemos un poco más es cómo quieres ser publicado, ¿cierto? Pero además el impacto, si quieres una revista que tenga un impacto alto, ¿verdad? En términos de
Site Score o de factor de impacto o de las otras métricas adicionales que hay ahora actualmente, ¿verdad? Que les mencionaré algunas al final de la sesión, pues es entender esto. ¿Tú qué quieres para tu revista? Esto es importante, no es relevante, podría seguir de pronto para ti una revista nueva, si esto no es relevante, una revista nueva que está saliendo, ya les mostraré ahorita, en el año pasado salieron más de 150 revistas nuevas en Gol Open Access, que algunas de ellas ni siquiera están cobrando el APC porque están tratando de motivar un tema nuevo, un tema que está en tendencia y están revisando, ¿cierto? Pero no tienen una citación todavía. Entonces, pues hay que revisar, empezar a entender todas esas métricas relevantes, qué significa que esté por encima de 2, por encima de 1. Aquí te dará una idea, ¿cierto? ¿Qué es lo que está midiendo esto en citación y qué está midiendo el factor de impacto en citación? Pero además en la próxima, en la tercera plataforma que les voy a mostrar también que el factor de impacto, pues la primera que salió de Clarivate fue de 2 años, pero ahora tienen de 5 años, ¿cierto? Entonces, empezar a entender nosotros desde Scopus, ustedes han visto el Field Weight Citation Impact, ¿cierto? Entonces, vas a tener esa posibilidad. Me pregunta María Fernanda si aquí se puede observar el índice Q, ¿no? En esta plataforma no lo podrás ver, ¿vale? De pronto no reconozco el índice Q, discúlpame, yo he visto, supongamos, en nuestras plataformas el índice H, ¿vale? Que en Scopus sí podrías verla. ¿Listo? Pero si quieres más adelante averiguo internamente y te doy información, pero en nuestras plataformas no he visto el índice que nos indicas. ¿Listo? Entonces, vamos a tener aquí la posibilidad de poder filtrar la información que necesitamos, pero además de eso, los tiempos de revisión y los tiempos de publicación. Esto muchas veces no se tiene en cuenta y esto es vital en el momento de elegir dónde queremos publicar. Para nuestras revistas vamos a tener una primera decisión, que cuál es, ¿cierto? Tú haces todo el proceso, lo envías por nuestra plataforma que se llama iVice, ¿verdad? Tienes que crear una cuenta personal o el autor correspondiente crea su cuenta, envía toda la documentación que les piden, ya les voy a mostrar un poco más sobre eso, y ahí pues vamos a tener la primera decisión. Esto, pues tú decides qué quieres. Esta es la decisión de revisión, es decir, si eres aceptado o eres rechazado. ¿Listo? Si eres aceptado, hay un tiempo de publicación. Esto lo basan en semanas. ¿Listo? El tiempo de publicación es donde tú ya vas a tener tu documento visible. Entonces aquí ya aparece online, ¿verdad? Incluye los DOIs, incluye todo esto. Entonces a veces es más importante para ustedes como autores ese tiempo de publicación. Entonces aquí vas a tener también ese filtro o poder hacer esa solicitud al Elsevier Journal Finder para que te arroje aquellos resultados de acuerdo en las semanas que tú tienes para que el documento esté visible, porque a veces entendemos que también en las universidades para poder, pues es de pronto una prioridad publicar en revistas internacionales, de pronto de alto impacto, tiene una directriz, pero lo necesitan en semanas. Entonces aquí podrían empezar a revisar este time to publication para que tengan pues una sugerencia de resultados más acertada. ¿Listo? Que también he visto que pasa que envían el documento, no revisan esta información y luego escriben al editor. El editor no te va a responder si le preguntas antes de los tiempos que ellos tienen definidos. Si le escribas 3 veces, si tú tengas mucho afán, así, porque esos son los procesos que han definido aproximadamente. Pero si en esos mismos tiempos que ellos propusieron, tú ves que pasó ese tiempo y no has dado respuesta, ahí sí el autor correspondiente o la autor corresponsal podrá contactar al editor y podrá solicitar información de por qué se ha alargado los procesos de decisión. Estos periodos son aproximados, ¿listo? Pero es lo que pues en tendencia tiene cada revista. Entonces aquí ya les comparto la vista de resultados.
donde vamos a poder en cualquier momento hacer estos filtros como lo necesiten. Aquí, de acuerdo con el título del abstract y las palabras claves, la organización que me da va a ser por el best match, ¿vale? El best match en diferentes categorías. Entonces, pero yo podría hacerlo por la tasa de aceptación, por el tiempo de publicación, por el factor de impacto, por cualquier otro parámetro que yo le quiera dar a la plataforma. Entonces me gusta mucho lo que les mencionaba al inicio, este ejemplo de ciencias sociales, porque en muchas de las ocasiones que he tenido la oportunidad de presentar, me dicen, ok, yo tengo una metodología de investigación, diseñé una nueva en educación, ¿verdad? Con mis estudiantes, tenemos un laboratorio, bueno, diferentes metodologías, pero entienden que de pronto de las revistas de Elsevier no puede ser la estrategia adecuada por el tipo de revistas que tenemos. Aquí les quiero mostrar algunas que tenemos en educación. Entonces, ¿qué vamos a poder ver aquí? Rápidamente les quiero mostrar. Recuerden, el Elsevier Journal Finder son estas revistas de nuestra casa editorial Elsevier, ¿vale? Si queremos publicar en otras revistas, ya más adelante les muestro en Scopus. Entonces, vamos a tener aquí que esta es una revista que acepta cualquiera de las dos modalidades, como lo vimos hace un momento, ¿verdad? Que es en tipo Gold Open Access y es en tipo suscripción. Vamos a tener cuál es su site score y cuál es su factor de impacto. Si quiero ver más información, aquí tenemos todos estos hipervínculos para empezar a distinguir algo más. Pero algo que me que yo quiero expresar acá, porque en un ejercicio que hice con un autor, me dijo, no, 5% de aceptación, ya, descartada. No se asusten cuando vean esto, porque precisamente para eso es mi charla, ¿listo? Esto pasa porque, les voy a mostrar muchas veces, y por eso también nos hicieron la certificación a nosotros, porque el área editorial de la empresa no está muy conectada pues con el área que nosotros llamamos comercial de alguna manera. Entonces no entendíamos muy bien cómo eran estos procesos editoriales y ellos se sentaron con nosotros y nos empezaron a dar estos consejos. Entonces, ¿qué pasa con la tasa de aceptación? Lo vamos a ver un poquito más adelante en otra plataforma que les quiero mostrar, pero el 5% es porque a muchas veces ellos nos decían, no leen la guía de autor. Si los autores no le prestan atención a las directrices que nosotros estamos dando, y les voy a mostrar el detalle que tiene esta revista en la guía de autor, es impresionante. No vemos que algo no está de acuerdo con la guía de autor, incluso ellos dicen cuántos son, pues varios de las revistas, pero mencionan, si hay un máximo de tantas palabras claves, pues ya estás incumpliendo la guía de autor y será rechazado porque no la leíste, ¿listo? Entonces vamos a tener aquí entonces por eso este tipo de charlas en donde lo que queremos ver es que hayan documentos mejor elaborados y que su tasa de aceptación sea mayor, ¿listo? Entonces si tenemos 2 semanas para la primera revisión, o sea el primer de aceptado, rechazado, aceptado con revisión, pues esta es la revista para nosotros. Si tenemos luego de la aceptación de la revista, ¿verdad? 9 semanas para que se vea publicado online, esta es la revista para nosotros. Pero si no contamos con esos tiempos, ¿verdad? O de pronto queremos un Gold Open Access, pero los $1,800 es mucho para nosotros y no queremos publicar en tipo suscripción, entonces pues esta no será la revista. Entonces por eso se entrega esta información aquí, para que ustedes puedan de manera más acertada tomar pues esa decisión en dónde publicar y de acuerdo a la guía de autor y de acuerdo a sus parámetros que se dictan, ¿verdad? Desde los editores y el comité editorial de la revista, poder empezar a elaborar el manuscrito. Entonces, adicional a eso, pues aquí vamos a tener cuáles son esos lectores de qué países, ¿verdad? Entonces vamos a tener que si publicas con ellos, pues los top lectores o los países top serán en Estados Unidos, en Gran Bretaña y en Australia. Entonces, pero adicional a eso, vamos a tener, y algo que nosotros aconsejamos mucho, es vean los últimos números publicados de esa revista, para que de esta manera, y por eso ustedes lo van a ver en varias de las plataformas que les voy a compartir, es para que ustedes vean por qué, qué novedad o qué novedoso tiene su investigación, para que logren identificar cuando redacten la cover letter o la carta de intención, ¿verdad? Junto con el documento, si ustedes son el autor,
productor correspondiente, pues cuál es esa novedad para la revista, por qué complementa su investigación a otras investigaciones que están aquí alojadas. Pero miren lo interesante aquí, entonces empieza a darte el enfoque, qué es lo que quiere la revista recibir por parte de sus autores. Entonces aquí te va a decir, ¿cierto? Entonces es un journal que tiene tópicos en investigación, que tengan un impacto significante en los contextos educacionales. Vamos a tener aquí que son manuscritos pues, publicados con alta calidad, donde su terminología se entiende de manera internacional. Pero algo que les quiero mostrar aquí que me parece bien interesante es que ellos mencionan la importancia de la guía de autor. Entonces, algo que mencionan aquí es, miren esto acá, se lo resalto, en los tipos de publicación. Ellos dicen, ¿verdad?, que el comité editorial y las políticas editoriales están dentro de este enlace y que, por favor, cualquier documento que sea enviado y que no cumpla con estas guías de autor será rechazado antes de la revisión por pares. ¿Listo? Entonces miren la importancia y aquí lo mencionan. Entonces ellos tienen special issues, entonces cómo son asignados los papers, las éticas de publicación y todo esto lo vamos a ver más a detalle a continuación en nuestra siguiente plataforma. Y así con todas estas revistas, ¿cómo pueden llegar a ver más información? Desde aquí, siempre van a poder incluir más información. Entonces hay incluso, yo les decía, revistas nuevas. Entonces, hay revistas que salieron hace poco, ¿verdad? En donde, obviamente, pues no tienen citaciones o métricas de citación, pero que están tratando de atraer a aquellos autores que estén de pronto interesados en este tipo de temas. Supongamos, The Environmental Sustainability dice que es una revista, ¿verdad?, en modelo Goal Open Access y que además en este momento no hay un cargo por APC, porque es una revista nueva en donde está invitando a aquellos autores en donde cumplan pues con todas las guías de autor a publicar con ellos y empezar a mover este tipo de temáticas también, ¿cierto? Y pues poder darles este impulso a estas nuevas revistas. Entonces aquí vamos a tener journals, incluso lo que mencionan aquí, incluso sin APC, sin cargo por publicación, y vamos a tener aquí, como yo estoy en ciencias sociales, pues nos va a mostrar aquellas que estén en esa área, eso en cualquier área que ustedes estén publicando, ¿listo? Entonces lo que les mencionaba, depende mucho de aquello, de la estrategia de la revista. Aquí les doy un ejemplo a simple vista en donde ustedes pueden definir, esta tiene dos modelos de publicación, ¿cierto? Pero esta solo publica en Goal Open Access, ¿verdad? Entonces, si ustedes quisieran publicar en esta revista, pues no hay un modelo de tipo suscripción y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué les quiero dar estos tips? Para que rápidamente la lectura de esta plataforma sea más amigable y puedan tomar mejores decisiones. ¿Listo? Entonces, para continuar con nuestra segunda plataforma y la vista de las revistas de Elsevier, voy a ir a la página de la revista. ¿Qué vamos a tener aquí? Vamos a tener la vista, y esto porque los quiero mostrar, lo que les mencionaba hace unos días, hace 15 días más o menos, mi compañero Carlos Esteves hizo una sesión en revistas predatorias, ¿verdad? Entonces aquí por medio de esto también quiero darles algunos consejos acerca de cómo identificar de pronto una revista falsa en donde tenga pues malas intenciones, cómo identificar de pronto o cosas que debe tener una revista en su página web para que ustedes se sientan un poco más confiados en enviar su publicación y de pronto que hagan el pago de APC, pero pues tengan un impacto interesante, no de pronto que estén publicando, ¿verdad?, de todas las disciplinas, o sea, donde su propósito sea publicar, sin una revisión por par, que eso en algunas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, pues aseguran una calidad de aquellas revistas que se están publicando, ¿verdad? Entonces aquí rápidamente, esto es algo nuevo porque no se distinguía mucho, ¿verdad?, dentro de nuestras revistas y por el feedback que se reciben pues de estas
vistas van teniendo también ajustes. Entonces, rápidamente vuelven y les dicen cómo es su modelo de publicación, cómo tú quieres publicar con esta revista, en tipo Goal Open Access o en tipo suscripción. ¿Qué significa esto? Lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es su métricas de citación? ¿Cuál es ese cargo de publicación? Miren, ahora lo tienen más claro si ustedes deciden publicar en Goal Open Access, ¿vale? Esto va ligado al Goal Open Access. Recuerden, el tipo suscripción no tiene un cargo por publicación. Entonces, aquí también les van a explicar todo eso, ¿listo? Entonces, ¿esto por qué? Para que esté más claro para el autor en el momento que quiera publicar con ellos. Entonces, quiero pasar aquí a la guía de autor y la importancia que tiene esto dentro de la selección de la revista. ¿Por qué? En nuestro caso tenemos dos modelos. Está la de PDF, que es la tradicional, ¿verdad? Que es para lectura, pero a mí me gusta la online. Les quiero compartir la vista online. Porque aquí vamos a saltar rápidamente a lo que quiere el autor. Entonces, vas a tener como un flujo en que debe seguir aquellos autores que quieran publicar con ellos y vital en el momento de la evaluación. Entonces, ellos te vuelven a incluir aquí el enfoque y el objetivo de su revista. Por favor, ténganlo presente, ¿cierto? Entonces, siempre lo van a tener aquí. Pero adicional a eso, pues vamos a tener lo que les mencionaba, la vista rápida. Entonces, dice la introducción, los contactos para enviarlo, tienes una checklist antes de enviarlo, tienes tu cover letter, tienes tus, todos tus autores, la lista de autores y coautores, porque a veces pasa que envían y se les olvidó incluir a un autor y después lo van a incluir y dice el editor, pero ¿qué pasó? ¿Cierto? Entonces, las éticas de publicación, ¿qué pasa si se encuentra plagio? ¿Qué pasa si se encuentra datos falsos, fabricación de datos falsos, o sea, todo esto lo van a ver aquí. Esto es el código de conductas y nuestras revistas se basan en el COPE, ¿vale? Esto lo puede también, si ustedes son editores de revistas de la universidad, los invito a verlo también y no tienen de pronto una ética de publicación de pronto ahorita ya definida, esto lo puede adoptar cualquier revista y es bien interesante. Además de eso, cómo el lenguaje debe ser inclusivo, vamos a tener aquí la preparación. Esto de Open Access es lo mismo que vimos arriba, ¿vale? Si es de Goal Open Access o de tipo suscripción, ya lo vamos a ver más adelante. Pero además de eso, quiero mostrarles el peer review, que esto es lo que también les aconsejo. Si ustedes no están viendo otro tipo de revista, asegúrense qué tipo de revisión por par están teniendo. Hay diferentes revisiones por pares, ya los vamos a ver más adelante. Pero aquí te dice que es un anónimo doble, ¿verdad? Donde el revisor y el autor estarán anónimos durante la revisión. Esto para que haya de pronto el editor considera que es más transparente la evaluación en el caso de que el revisor conozca al autor, ¿verdad? Entonces te va a explicar aquí qué significa eso. O sea, toda la información acerca de la revisión y acerca del detalle que debes tener presente, vas a tenerlo en la guía de autor. Lo que les mencionaba para ellos lo pusieron clarito, ¿cierto? En el objetivo y en el enfoque. Si no se ve la guía de autor, será rechazado sin ni siquiera pasar por revisión. Aquí yo les quiero mostrar algo bien interesante acerca de la estructura del artículo. Ellos lo mencionan todo, cómo debe ser el número de secciones, cómo debe ser tu introducción, incluso tienen lo que les decía acerca del número de keywords en esta, si recuerdo bien, el número máximo son 6, ustedes pusieron 8, pues no leyeron la guía de autor. Solamente por esta particularidad tan sencilla de no haber visto de pronto esta parte, pueden ser rechazados. ¿Listo? Entonces, es bien interesante, de acuerdo con cada una de las políticas, esto puede cambiar. Por favor, siempre vean la guía de autor de cada una de las revistas porque esto lo define el editor y su comité editorial. ¿Listo? Entonces, aquí si ustedes ven, tienen todo. Si ustedes quieren incluir el sponsor, quién les dio a ustedes financiamiento, cómo es la manera en que deben ustedes incluir esta información, las footnotes, las tablas, cómo deben incluir las tablas, cómo deben incluir los datos, toda esta información la van a encontrar dentro de las guías de autor.
Está siendo grabada, María, para que tengas de pronto, va a ser compartida la grabación, ¿listo? Y va a ser compartida con los asistentes para que la puedas ver desde el inicio. Entonces, esto también, lo que les mencionaba acerca de las revistas predatorias, pues es bien importante que ustedes vean qué está pidiendo la guía de autor, quiénes son. Voy a regresarme un poco a la página principal de la revista, en donde aquí vamos a tener quiénes son, ¿verdad? Sus editores y su comité editorial, están sus contactos, de dónde son, o sea, todo esto revísenlo, ¿verdad? A veces dicen que son una revista internacional, pero su comité editorial de pronto solamente es de personas de un solo país o de una sola región. Entonces, ¿cómo le están dando esa mirada? Miren qué interesante, ella es nueva. En mi sesión anterior, una paisana de la Universidad Javeriana de Bogotá está como miembro del comité editorial. Entonces, es interesante porque ustedes ven cómo el enfoque de diferentes editores y el comité editorial, para qué es. Si esta revista, pues tiene una temática, ¿cierto? Pero en su temática tiene diferentes disciplinas, pues estas personas son las que guían esa directriz hacia esa disciplina. Entonces, aquí vamos a tener qué es lo que está en tendencia, qué es lo que está en impacto. Denle una mirada, existe, no existe, ¿verdad? Porque a veces pueden incluirte un nombre, pero en realidad lo sacaron de internet. Entonces, denle una mirada a ese comité editorial, cómo es el contacto, revisen de pronto si está indexado, en dónde está indexado. Carlos Esteves, en su sesión del Sevier Live, que también les voy a compartir para que le den una mirada, mostraba incluso revistas que dicen que están indexados en plataformas que ni siquiera existen. Entonces, verifiquen esa información, ¿verdad? Porque te dicen, estamos indexados en esto, esto, esto. ¿Existe? Entonces, denle una mirada. ¿Cuáles son esas métricas de citación? Nuevamente, ¿cómo estas son medidas? ¿Es importante para ti? ¿No es importante para ti? La inclusividad y la diversidad. Hay algo bien interesante, o de pronto el impacto también que está teniendo con los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas de nuestras revistas, y esto es importante para ustedes, pues, ¿cómo está impactando esta información a estos objetivos de desarrollo sostenible? Y vamos a tener acá, incluso van a tener, lo habían incluido, están viendo como diferentes vistas en cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántas, toda esta información, porque también se ha visto mucho a veces la tendencia en que son muchos hombres los que hacen parte del comité editorial o de los autores o de esto, pero pues hay que tener una diversidad también importante en cada una de las revistas. Entonces, aquí, adicional a eso, vamos a tener, pues, nuestro, por dónde lo quieren enviar, o sea, cómo es el modelo de evaluación o el envío de su manuscrito. Aquí ustedes van a tener todo un sistema, que es lo que les comentaba, que se llama IVICE, ¿verdad? Donde el autor correspondiente crea su cuenta cuando lo va a enviar, ¿verdad? Y le va a pedir, todo es por un, le envía un ticket, va a tener ahí su ticket, va a poder hacer su seguimiento. Entonces, toda esta información la vas a tener ahí. Aquí están los instrucciones para los autores, cuándo van a empezar a enviar su revista, para los revisores, acerca de, otra vez, el contacto de la oficina editorial. ¿Listo? Entonces, algo interesante también que les quería compartir aquí, adicional a los Journal Metrics, vamos a ver los Journals Insight. A mí me gusta mucho esta plataforma. Esto está veniendo, siendo actualizado, porque esto lo hacen los editores. Entonces, trabajo también adicional para ellos en incluir esta información. Entonces, aquí, pues, vamos a tener un corto encuesta para ver si esta vista es interesante para ustedes o no. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Visiblemente, el SiteScore, pues, tiene unas disciplinas, ¿verdad? ¿Qué significa esto y cómo ha impactado a la revista? Entonces, aquí vamos a tener, ¿verdad?, que el SiteScore, en términos de Scopus, pues está en el campo donde esta revista está dentro de Scopus, pues, en qué ranking, cuál es su SiteScore, si es
Uno, pues está llegando a su objetivo de visibilidad. Si es mayor a uno es porque está teniendo una visibilidad superior, ¿verdad? Si es menor a uno, pues hay que hacer algunas revisiones por parte del editor, aquí en qué posición estaba, lo vamos a ver todo incluso a través del tiempo. Y pasa lo mismo con el factor de impacto. Entonces, con el factor de impacto vamos a tener su categoría, listo, esto está en Educational Research, cuál es su ranking dentro de, de esta citación, de esta métrica de citación y cómo ha sido a través del tiempo. Ahora, la tasa de aceptación. Veíamos aquí, les mostraba en el Sevier Journal Finder cómo era su tasa de aceptación. Miren lo interesante, esto es, recibieron en el 2019 1,695 documentos para evaluar y fueron aceptados 139. Para el 2020, porque si ustedes revisan esta revista, en realidad es muy interesante, pero no, a veces lo que les digo, no ven la guía de... tasa de aceptación de 137. Entonces, para que ustedes tengan también pues esa transparencia que da el editor. Pero además de eso, yo les mencionaba de la visibilidad internacional. Entonces, aquí tenemos un mapa de dónde, si ustedes deciden publicar con ellos, en qué países serían leídos. Esto se va actualizando de forma regular. Entonces mencionaba, si ustedes recuerdan, en el Sevier Journal Finder acerca de los top countries, ¿cierto? Entonces estaba Estados Unidos, estaba Gran Bretaña y estaba Australia. Pero miren, ¿cierto? La visibilidad que está teniendo, si ustedes me acompañan o ven esta misma charla el año pasado, la visibilidad que estaba teniendo de pronto en nuestra región no era tan alta. Y miren lo interesante, de pronto también al incorporar en el comité editorial personas de nuestra región. Entonces, vamos a tener esta visibilidad si deseamos publicar con ellos, por eso la importancia del inglés, ¿verdad? Pero además de eso, ¿de dónde son sus autores? Entonces, vamos a tener aquí la información acerca de dónde están ubicados los autores. Dicen que son internacionales, ¿verdad? Pero ¿cómo están teniendo esa perspectiva internacional si sus autores están ubicados solamente en una región? Entonces, esto también les ayuda mucho a ver, a identificar revistas predatorias, ¿cierto? Su nicho está muy hacia, estoy diciendo que sea, pero de pronto hacia China o hacia India, y es muy recurrente, su frecuencia es súper recurrente y está enfocado en un solo nicho. ¿Cómo estamos teniendo, verdad, esa perspectiva internacional si solamente se están recibiendo artículos hacia una región en particular o de, una, de un autor en particular? Bueno, puede pasar varias cosas, ¿listo? Pero además, revistas falsas, les mencionaba, entonces tengan mucho cuidado. Miren, la biblioteca es su mejor amigo y también el centro de investigaciones en su universidad corroborar de la revista, compártanla con ellos para que ellos le den una mirada adicional. Incluso podrían, si supongamos es una revista de nosotros y que ha sido clonada, ¿verdad? Y quieren asegurarse, pues, una autora colombiana me dijo, oye, mira, pero era de un libro, y en los libros sí se suele invitar más o menos. Entonces yo cogí internamente ese correo, hablé con los editores de este libro, y ellos efectivamente confirmaron que la invitación era real y que la estaban invitando a participar, a escribir en un libro que quería sacar. Entonces, háganlo, por favor, asegúrense para que tengan el impacto correcto, para que de pronto si es un goal open access no pierdan su dinero, revisen lo que les digo, las URLs, hay dos URLs de esa misma revista, denle una doble mirada, cuál es esa fuente oficial, ¿listo? Entonces, es bien importante hacer esto. Entonces, para nuestra siguiente plataforma, ya les mostré tres, ¿listo? Mostré el Sevier Journal Finder. Una vista general de las revistas oficiales de Elsevier, les mostré Elsevier Journal Finder, pero en la primera parte de la sesión, si ustedes son usuarios de Science Tech Schools, ¿verdad? Y es para identificar por qué documento,
pues una posible obra pública. Por favor, es muy importante que para ingresar tanto a Science Direct y Scopus lo hagan a través de su biblioteca. Su idiota, yo no sé, o sea, alguien de la y más adelante al final le muestro. Bueno, creo que seguimos adelante. Ah, puede ser ahora. Rubén, ¿tú eres de la biblioteca o nos quisieras mostrar cómo se accede? Pero bueno, miren. Entonces, biblioteca. ¿Listo? Entonces, vamos a tener aquí, estoy haciendo un ejercicio básico, listo, de la biblioteca de la UTPL. Entonces, vamos a tener aquí las diferentes bases de datos que suscribe la biblioteca. ¿Listo? Entonces, vamos a tener el catálogo de libros, la biblioteca virtual, vamos a tener toda esta información acerca de la biblioteca. Pero Scopus y Science Direct están, ¿cierto? Desde las bases de datos. Vamos a ver si lo logramos encontrar desde aquí rápidamente. Me imagino que es desde la biblioteca virtual. Esto lo estoy haciendo como ustedes y es la primera vez que usamos nuestra portal de biblioteca. ¿Listo? Entonces vamos a tener aquí aquellas por área. Entonces vamos a tener en biología, clínica alquí, todas estas plataformas disponibles para ustedes. Y yo haría lo siguiente. Busco Science Direct. ¿Cierto? Entonces aquí vamos a tener Science Direct. Entonces dice que ingrese aquí, igual que Scopus. Es la misma ruta. ¿Listo? Esto es para que ustedes ingresen desde cualquier lugar donde se encuentren de manera segura y lo puedan usar las plataformas, el contenido que suscribe la universidad. Entonces vamos a ingresar acá y nos va a pedir unas credenciales. Si no conocen las credenciales, por favor, contáctese con la biblioteca. Deben ser usualmente las de. Ah, no sé si por lo que estoy conectada, si mi VPN me vaya a dejar, pero bueno, así me dejó. Entonces, aquí les está diciendo que pueden ingresar, me imagino que es con su usuario y contraseña, y ahí serán redireccionados a esta vista. ¿Listo? Pero cuando ustedes den clic aquí, es una forma muy importante para que ustedes puedan reconocer si están teniendo todo el contenido suscrito. Al dar clic en este icono, van a tener por quién están siendo reconocidos. Aquí debería salir el nombre de la universidad. ¿Listo? Porque si ingresan directamente, van a trabajar solamente con los contenidos en open access, en acceso abierto. ¿Listo? De la plataforma de Elsevier. Entonces, en Scopus, si les voy a mostrar, les saldría un Scopus Preview, pero si lo hacen a través de la biblioteca, van a poder ver los buscadores. Entonces, en el caso de Science Direct, vamos a ir a Journals and Books. Aquí en Journals and Books, vamos a tener la información acerca de lo que tiene alojado, en este caso, pues toda la plataforma. Recuerden, estos son contenidos de Elsevier, de la editorial Elsevier, y en Scopus vamos a ver más de 5.000 editoriales. Pero para ver un poco aquí qué hay, de acuerdo con mis referencias, identifiqué que hay una revista que es de Elsevier y quisiera llegar desde aquí a ver la guía de autor, a ver de pronto si tiene un Goal Open Access, si es de tipo suscripción, lo podemos ver desde aquí. Aquí hay varias formas de filtrar para el caso o para que nos aparezca la misma revista con la que estamos trabajando. Voy a ir a Social Sciences, ¿listo? Porque veíamos que era de ciencias sociales. Y vamos a ver aquí una subdivisión que es la de educación. Entonces, aquí vamos a tener pues la subdivisión o la subcategoría de educación. Entonces aquí vamos a tener incluso filtros. A mí me parece esto genial. Yo no sé si ustedes ya lo habían visto, pero
Claro, nosotros publicamos desde 1800, ¿cierto? Entonces vas a tener contenido incluso que está disponible aquí, pero pues que no está publicando actualmente. Entonces aquí tenemos un filtro en donde dice el Journal's Status, entonces que acepta sumisiones. Entonces, si hacemos ese filtro, tenemos 50 publicaciones en donde rápidamente les quiero mostrar. Si dice que contiene Open Access, significa que es una revista híbrida. ¿Qué significa esto? Que acepta tanto suscripción como Goal Open Access. Rápidamente en esta vista podríamos distinguir eso. Pero si dice que solamente Open Access, es porque su modalidad de publicación es solamente Goal Open Access, o si dice que es de suscripción, pues dirá, no tendrá esta opción, como lo vemos un poquito más aquí arriba, sí, creo que había una, bueno, no te, solo dirá Journal, ¿listo? Esas son las de tipo suscripción. Si buscamos nuestra revista, ¿verdad? International Journal of Education Research, entonces efectivamente, pues nos dice que contiene Open Access. Entonces, si vemos acá, es la misma información que les he mostrado en las otras plataformas, pero directamente desde ScienceDirect. Vamos a ver sus métricas de citación, cuál es su enfoque, cuáles son esos últimos números publicados. Vamos a ver acerca de cómo publicar con ellos. Vamos a ver acerca de en dónde incluso algo que se me olvidó mostrarles en la página principal, pero la importancia de... No solamente estarán visibles, ¿cierto? En ScienceDirect, sino en el caso de esta revista, si vamos a ver el abstracting and indexing, aquí vamos a tener en dónde más nuestra publicación tendrá visibilidad referencial, ¿vale? Porque el texto completo estará alojado aquí, pero en dónde más se está viendo, teniendo esta visibilidad. Entonces tenemos ERIC, tenemos British Education Index, tenemos Scopus, tenemos Social Science Citation Index. Entonces todo esto, si tú eres aceptado, si tu publicación es aceptada, vas a tener también visibilidad en estas otras plataformas en donde ellos están indexados. ¿Listo? Esto depende también, ojo, de cada una de las revistas. Entonces esto para varios de los autores también resulta bastante interesante. ¿Listo? La guía de autor te llevaría nuevamente a la vista que vimos de la página de la revista oficial. Entonces, este sería el modo o el medio para llegar también desde tus referencias en ScienceDirect, porque puedes estar haciendo una búsqueda, ¿cierto? Y llegar a la revista, a la vista de la revista, porque hay diferentes vistas, ¿verdad? Si hacemos una búsqueda en ScienceDirect, ¿verdad? Y vemos nuestra referencia y vemos que es interesante para nosotros, pues vamos a poder llegar también a la vista de esa revista. ¿Listo? Ya las métricas y a esta información interesante para publicar. Pero, ¿qué pasa con Scopus? Por favor, realizar la misma vía, llegar a su biblioteca para que luego de eso, pues, puedan tener esta vista. ¿Listo? Deberían tener esta vista y deberían poder incluir aquí la opción de ver que aquí están a través de la universidad, ¿listo? Y van a ver estos filtros. Si están viendo el Scopus Preview, no están teniendo el acceso correcto. Entonces, por eso siempre es ingresar a través de la biblioteca, ir a la biblioteca virtual, buscar Scopus, ingresar con sus datos de la institución y ahí serán redireccionados a esta vista, ¿listo? Ah, bueno, María Fernanda me habla sobre el cuartil. Listo, el cuartil lo vas a poder ver en Scopus, ¿listo? Esto es una métrica en realidad. A veces de pronto tú me preguntas por el Chimago Journal Rank, ¿verdad? Y también por los cuartiles del SiteScore. Entonces lo voy a mostrar un poquito acá, María Fernanda, que me está preguntando por interno si se podían ver los cuartiles de las revistas, ¿listo? En las páginas. La página de la revista sí lo vas a tener, lo pasé rápidamente, pero en Journal Metrics lo vas a tener ahí, vas a poder ver el Chimago Journal Rank, vas a poder ver y redireccionarte a esto, ¿listo?
Pero ¿qué vamos a ver aquí? Algo bien interesante de Scopus, les mostraban las cuatro primeras plataformas, cómo publicar con nosotros, ¿listo? Scopus es nuestra base de datos referencial. ¿Esto qué quiere decir? Que los textos completos son redireccionados a la fuente principal de su revista, ¿vale? Aquí tenemos alojados más de 500, de 5.000 editoriales, en donde alrededor del 60% de ese contenido son revistas institucionales, ¿listo? En donde tienen su foco es internacional, porque mencionaba al inicio de las institucionales, pero con un foco académico, ¿verdad? En donde es más local, pero aquí estas que están indexadas, pues tienen una mirada internacional. Y la mayoría de estas, alrededor del 60%, pues son instituciones de revistas pues de instituciones. Entonces vamos a tener aquí, si vamos en la parte superior a Sources, si lo tienen de pronto su navegador con traductor, ¿verdad? Vamos a tener fuentes. ¿Qué les aconsejo para este ejercicio? Por favor, si tienen el traductor del navegador, hay que quitarlo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque vas a empezar a tener información, incluso de pronto piensas que así se llama la revista en español y así no es, ¿verdad? O puede que algunas funcionalidades no reaccionen o no se ejecuten de la misma manera. Entonces es muy importante quitarle la traducción. Debe estar en inglés para este ejercicio. ¿Cómo le quitan? Si en la parte superior está el traductor, simplemente dándole clic ahí y ahí les va a aparecer para que temporalmente lo puedan quitar. ¿Cómo lo pueden habilitar nuevamente? Pues dándole clic derecho sobre cualquier espacio de la vista y traducir al español. Pero para el ejercicio, por favor, no tengan traductor. Entonces vamos a tener el título, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo queremos buscar? ¿Por título, por área del conocimiento, por editor, por ISSN? Entonces, para el ejercicio lo vamos a hacer por área del conocimiento. Para seguir con la revista que veníamos revisando o la disciplina, pues aquí vamos a buscar directamente educación, que es un poco diferente al de Science Direct, que sí teníamos el dominio y el subdominio, ¿verdad? Aquí en Scopus vamos a poder ver el área directa. Obviamente es importante aclarar que aquí hay 24 disciplinas y ya son las que están organizadas porque de esa misma manera cuando se indexa una publicación en Scopus, los editores seleccionan de esas categorías o esas disciplinas, áreas del conocimiento, a cuál está alineada su revista y de esa manera aparecen aquí. ¿Listo? Entonces vamos a dar en educación. Aquí vamos a ver que hay más de 1.472 resultados. Es importante, algo que me gusta mucho de este ejercicio aquí en Scopus, es que ustedes van a poder identificar incluso si una revista sigue activa en indexación. Si eso es importante para ustedes, la indexación en Scopus, pues esta es una vía, ¿verdad? Pero además de esa, pues asegurarse de que esta revista esté activa en su indexación. ¿Qué quiero decir con eso? Para estar indexado aquí hay un proceso de evaluación, ¿vale? Que es bien exhaustivo, lo hace un comité aparte de Elsevier, están destinados, ya ustedes lo podrán ver más adelante en nuestras sesiones, quién es ese comité. Pero adicional a eso, pues hay un proceso de reevaluación también por asegurar la calidad de las revistas indexadas aquí. Entonces, ese proceso de reevaluación de títulos en Scopus desde el 2017 se hace de manera anual. Entonces, cuando una revista es aceptada, pero hay diferentes parámetros, puede ser calidad, puede ser de pronto comportamiento o puede ser por radar, que se identifica que está de pronto teniendo un mal comportamiento porque algunos de sus autores identificaron que está teniendo malas prácticas, se hace una reevaluación a ese título, se le da un periodo de tiempo para que o mejore su calidad en citación, o mejore su visibilidad, o mejore, haga algo para esas malas prácticas, ¿verdad? Y si luego de ese periodo que le otorga el comité no se ven mejorías en cualquiera de estos
ítems que les estoy mencionando, pues se descontinúa de Scopus, pero no quiere decir que sale de Scopus, sino que ya sus siguientes documentos de esa revista no serán indexados aquí. Entonces, alguien me preguntaba, María Fernanda, por los cuartiles, y aquí quiero aclarar un poco acerca del Chimago Journal Rank y nuestra fuente, ¿listo? Chimago usa como fuente Scopus, ¿listo? Su fuente para tener su ranking, para medir sus citaciones en su metodología, porque su metodología, además de medir citación, también mide el prestigio, ¿cierto?, de la revista. ¿Cómo lo hace? Pues hay que entrar a Chimago para revisar. Entiendo que lo hacen a través de un algoritmo de Google para ver las vistas en el navegador. Entonces, eso es una combinación. Y por eso, si tú ves, los cuartiles en Chimago son diferentes a los cuartiles en el SiteScore. Por eso, también la diferencia, pues, en su resultado, ¿cierto? Entonces, la fuente de Chimago es Scopus, pero la métrica de citación de Scopus es el SiteScore, ¿listo? Y estos cuartiles que ustedes van a ver aquí son basados en la metodología del SiteScore, ¿listo? Entonces, quisieran ver más, ahorita les muestro cómo se calcula el SiteScore. Entonces, aquí vamos a tener, obviamente, un ranking, que es el del SiteScore, ¿listo? Basado en el impacto que tiene la citación en el site. Pero aquí también van a tener, si vamos un poco más allá, vamos a tener el SNP, vamos a tener el SJR, vamos a tener esta información del editor y demás en esta vista. ¿Listo? Aquí algo bien interesante es incluso vamos a poder ver las que son solamente Goal Open Access para aquellos autores que están interesados solamente en ver este tipo de publicación y vamos pues a hacer ese filtro, ¿listo? En esta oportunidad, en el ejercicio. Voy a marcar que sea solamente en Goal Open Access, pero que además de eso pues sea solamente en Journals. Aquí vamos a tener 335 resultados, ¿listo? En donde vamos a tener nuevamente nuestro ranking. Para el ejercicio que quiero hacer aquí en Scopus, voy a escoger algunas que en su SiteScore sean muy parecidos, ¿vale? Para tener pues unas análisis un poco más asertivo. Obviamente ustedes pues por el conocimiento que tienen en sus áreas y por la expertise que tienen ya de pronto en diferentes revistas reconocidas y si quieren mirar si están indexadas aquí, por favor denle una mirada. Voy a entrar a Information Education. Lo voy a abrir en una pestaña adicional, ¿vale? Para el ejercicio. Porque les quiero mostrar además lo que les mencionaba de si está vigente la indexación de esa revista en Scopus. Entonces, lo que hice fue entrar a la vista de esa revista dentro de Scopus. Entonces, aquí es muy importante que ustedes vean esto, el Scopus Coverage Years. Aquí ustedes van a ver desde qué fecha a qué fecha está la indexación en Scopus, ¿listo? Entonces, vamos a tener el editor, vamos a tener todos sus documentos e incluso vamos a tener cómo es que se midió el SiteScore, cómo se midió esa metodología. Entonces, vamos a tener que el 3.9 sale o aparece de 276 citaciones que recibieron del 2016 al 2019 de 71 documentos que publicaron. ¿Y cómo van cómo fue en el 2020, verdad? Aunque está definitiva. Creo que sale en marzo, si no estoy mal, mayo, marzo, en donde se recupera pues todas las citaciones del periodo, ¿listo? Entonces aquí que publicaron 86 documentos y han recibido 271 citaciones. Así ustedes pueden ir viendo, ¿verdad? Cómo va, si es importante para ustedes en métricas de citación, cómo va esta revista de acuerdo a esto. Pero adicional a eso, pues vamos a tener el rank, vamos a tener los trends, vamos a tener en qué disciplina, que esto es lo mismo que mostrábamos en Journals Inside, ¿recuerdan? Cuáles son esos títulos más citados dentro de la revista, porque también es bien importante darle una mirada a esto. Las citaciones, nuevamente, cómo están estas citaciones revisadas. Déjenme mirar un momentito porque no veo por aquí mi momento. Me voy a loguear aquí un momento. Siempre importante
poder ingresar con su perfil. Perfil personal, a pesar de que estén dentro de... dentro de su cuenta desde la biblioteca, es importante también que ingresen con su perfil personal, ¿vale? Para que les pueda mostrar ciertas personalizaciones de la interfaz. Pero entonces, adicional a eso, vamos a tener, que no lo veo por aquí, vamos a ver porque la plataforma está siendo actualizada, no sé si vieron que en este, en enero cambió su vista, entonces vamos a ver si lo encuentro desde aquí. Creo que no lo veo desde aquí, pero luego vamos a ver si lo puedo hacer desde aquí. Sources. Ok, listo. Entonces les voy a compartir este enlace. Después les menciono desde dónde lo podríamos hacer directamente desde Scopus porque me movieron la vista. Entonces les voy a compartir mientras tanto esta URL. No estoy segura si los deje entrar directamente por lo que tienen que entrar desde la biblioteca, pero les quiero mostrar igual cómo funciona y luego les digo por dónde lo pueden encontrar actualmente. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué vamos a tener la oportunidad de hacer? Vamos a tener la oportunidad de comparar. Yo creo que lo están cambiando. De pronto es por esto. Vamos a tener la posibilidad de comparar hasta 10 revistas. Entonces aquí lo que quiero hacer es empezar a incluir estas revistas que identifiqué por la visión que yo le di, que es acerca de que tengan un mismo site score, ¿verdad? Entonces voy a elegir estas revistas, ¿listo? Para mostrarles el análisis. Entonces, lo que estoy haciendo es simplemente ingresando. Ay, si no me va a dejar. A ver, espérense, a ver, yo miro. Si me deja. Porque puede que les dé ahorita la información, pero como están actualizaciones, no les va a dejar. Sí, creo que no está, por eso lo deshabilitaron. Entonces, bueno, les debo esta información. Les enviaré por un correíto tan pronto se encuentra habilitado, seguramente por las mejoras que le están haciendo a la plataforma. Van a tener algunos cambios aquí. Pero la idea de esto es poder revisar, ¿verdad? ¿Cuál es el Scopus Coverage Years? ¿Cuáles son esos documentos? Aquí, ¿cómo hacer o cómo llegar a esta información? Pues vamos a tener la información acerca o revisar de pronto si está teniendo un mal comportamiento. Es muy fácil revisar aquí si hay, supongamos, 16, 18, 20, ok, es un estándar, ¿verdad? Pero si de 16 pasaron a 200 o a 50, pues hay algo que está fallando en el momento de aceptación de los documentos, ¿cierto? Entonces entren a dar una mirada más y si ven que hay un mal comportamiento, por favor siéntanse libres de contactarnos para nosotros reportarle al comité y que esta revista entre en un proceso de reevaluación, ¿listo? Entonces, continuamos con nuestra segunda parte de la sesión. ¿Cómo vamos hasta aquí? Logré mostrarles cosas diferentes de las plataformas en términos de selección de documentos. Voy a mostrarles igual, vamos a seguir con la presentación en forma del proceso. ¿Cómo vamos hasta acá? Avisan, por favor, cuando vean mi presentación. Sí, se observa. Perfecto. Entonces, ¿todo bien hasta aquí? ¿Hay alguna inquietud? Perfecto. Entonces, esta primera parte... era más acerca de las herramientas, ¿verdad?, que podrían apoyar la selección de la revista donde quieren publicar y aquellas tips o aquellos consejos en terminología y demás que pueden, recuerden que esto es de manera introductoria, ¿cierto?, en un inicio del proceso de introducción a la publicación. Entonces, para continuar con eso, pues ya hemos seleccionado
seleccionado, por decirlo de alguna manera, nuestra revista Publicar, y qué es lo que aconsejan los editores para desarrollar ese manuscrito. Entonces, vamos a tener aquí algunos de los consejos. Esto depende mucho también de las disciplinas. Esto llegó pues a varias discusiones en el momento en que estábamos haciendo el certificado, pero llegaron a estos 7 puntos. Entonces, pensar antes de escribir, ya les voy a comentar por qué, elegir la revista y el tipo de artículo adecuados, porque además de eso, pues hay diferentes tipos de artículos que ustedes podrían someter a una revista, los vamos a ver a continuación. Utilizar ese proceso correcto para escribir basado en la guía de autor. Les mostré desde una página de la revista cómo debe ser la introducción, cómo debe ser la numeración, cómo deben ser las palabras claves, cuánto es el máximo de páginas permitidas, o sea, eso desde la guía de autor, por qué la importancia del idioma, por qué la importancia de revisar los últimos documentos publicados, ¿verdad?, para asegurarse de que su investigación esté en el contexto adecuado y que además esté actualizado. Pero también pues vamos a tener la estructura correcta del documento que les voy a compartir también y estar pues preparado para las preguntas que puedan realizar los revisores en el momento de entregar su evaluación. Pero ¿por qué pensar antes de escribir? Ustedes pues son el núcleo, ¿cierto? En donde en el medio, en el centro, tienen pues toda la claridad, la novedad de su documento, tienen claro su investigación, por qué impacta su campo científico, pero además de eso les mostraba por qué la importancia de tener la mirada del editor. Entonces, si tú quieres publicar en cierta revista, sea o no sea de Elsevier, ¿verdad? Pues debes tener claro qué es lo que espera el editor de ti cuando lo vayas a enviar evaluación. Pero ¿qué pasa con los revisores? Entonces, ¿qué tipo de revisión por par tiene esta revista? ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué significa de ciego, doble ciego, triple ciego? ¿Qué significa eso? Te lo explica también, supongamos, si lo pudimos ver dentro de las páginas de las revistas, ¿verdad? Del Elsevier, cuando tú ibas a peer review, te explican un poco cuál es ese modelo que va a seguir de revisión y qué significa. Entonces, para que lo tengan ustedes claro, ¿cierto? ¿Cómo van a ser evaluados? ¿Cuánto se toma ese proceso de revisión? Mirábamos los tiempos de revisión y de publicación para que también lo tengamos claro. Pero además queremos llegar es al lector, ¿cierto? Entonces, ¿cómo debe ser nuestro lenguaje inclusivo? ¿Cómo debe ser? Viendo los últimos documentos publicados, podemos tener una idea de cómo es el lenguaje que está usando esa revista, ¿verdad? ¿Cuál es ese modelo que debemos seguir? Pero adicional a eso, pues tenemos siempre que pensar antes de escribir, porque debemos tener claro cuál es el mensaje central para el lector, ¿cierto? Escríbanlo, ¿verdad? Y definan cuál es ese mensaje para que luego en el proceso que les voy a dar a continuación, pues se defina si por medio de unas evaluaciones anteriores a la evaluación final del editor, pues ustedes están dando a conocer el mensaje central adecuado. Pero tener claro cuál es la novedad de su trabajo también les va a ayudar o les va a permitir poder redactar la cover letter en el momento en que vayan a enviar su documento para publicación. Entonces, tenemos aquí qué quieren los editores. Entonces, es muy importante y varios de ellos nos decían, odiamos perder el tiempo. Si los manuscritos no están bien elaborados, definitivamente lo que vamos a hacer es que vamos a rechazar el documento. Entonces, por favor, siempre, incluso si el rechazo fue muy rápido, pidan de pronto pues este feedback al editor para que ustedes vean qué fue. De pronto fue el título, está desconectado del abstract o de las conclusiones. Es importante tener ese feedback para que en una nueva revisión o en una nueva oportunidad, pues ustedes tengan claro qué fue lo que falló, ¿cierto? El inglés puede ser, no usaron un inglés apropiado. Entonces, hay algunas revistas que cuentan, supongamos, si su investigación fue muy novedosa acerca de... Claro, Lorena, ahorita si quieres más tarde vamos, voy a dejar mi contacto y me lo puedes enviar al correo para revisar, ¿listo? Entonces, vamos a dejar aquí la información de por qué ustedes son original su documento,
cuáles son esos avances significativos, tener el contexto claro, tener, o sea, es un documento original, ¿verdad? Un documento de análisis completo, pues cuáles fueron esos métodos, cuáles son esas conclusiones, que los estudios cumplan con los estándares éticos, esto es bien importante, el plagio, la fabricación de datos, darle la autoría a todos, lo vamos a ver un poquito más adelante. Siga la guía de autor. Ya les mostré desde las páginas de las revistas, pero es muy importante, lo vuelvo a resaltar aquí. Aquí van a encontrar ustedes, lo mostré, el límite de palabras, incluso en las palabras claves, cómo se deben mostrar las tablas, cómo se deben mostrar las imágenes. Hay algo bien importante aquí, si ustedes usan como referencias nuestros documentos en Science Direct, que no tuve, ya pasé, pero le voy a pedir a Carlos Rojas en algún momento, en alguna de las sesiones, que les muestre, ¿verdad?, la forma correcta para, si ustedes quieren usar una tabla o quieren usar un texto o quieren hacer algo de nuestros documentos, ¿vale?, para su investigación, para elaboración de nuevos conocimientos. No, ustedes, si ustedes tienen acceso, ¿verdad?, a una conexión bien, a una colección bien importante de revistas en Science Direct, por medio de la institución. Pero si ustedes han visto, aparece, supongamos, una tablet y te dice, la puedes cargar, esta es la citación, no sé qué. Este es el método correcto si tú eres un estudiante y lo estás usando para tu paper en la universidad, o si eres un profesor que lo quieres dar en tu clase y lo quieres mostrar, esta sería la forma correcta. Pero para la generación de nuevo conocimiento y estás usando nuestra información, hay algo que ustedes siempre van a ver debajo cuando entren a la vista en la plataforma, sobre el título del artículo, abajo dice Get, Write and Content. Esa es la forma correcta de solicitar, ¿verdad?, los derechos para usar una tabla, usar una imagen, traducir un texto. Esa información la van a tener desde ahí, ¿listo? Entonces, por eso la importancia también de conocer estas cosas. Pero mencionaba el tipo de artículo adecuado. ¿Esto por qué? Ustedes cuando vean en las guías de autores, y veíamos un poco en la revista de ejemplo, ellos aceptan special issues, aceptan reportes, aceptan diferentes tipos. ¿Esto dónde lo van a ver en el caso de nuestras revistas? En la opción o en la parte en la guía de autor que dice Type Publications. Ahí ustedes van a ver qué tipo de artículo es aceptado para esa revista, qué tipo de documento. Entonces, vamos a tener short letters, ¿cierto? O communications, ¿verdad? Entonces, esto tendrá el objetivo de comunicar cosas rápidas, de avances significativos, sin incluir demasiados detalles. Entonces, por eso la importancia de elegir dónde quieren publicar antes de escribir, porque posiblemente esta sea una vía para ti. Una carta, una comunicación corta, lo tenían de pronto en mente, no vieron y de pronto hicieron un manuscrito bien extenso, pero de eso de pronto pueden hacer diferentes tipos de documentos, ¿verdad? Un article review, que estos son muy solicitados también. Les cuento un poco acerca de los articles reviews con Elsevier. Entonces, ¿qué pasa aquí? La mayoría de los articles reviews son por invitación directa del editor, ¿listo? A no ser de que en la guía de autores se mencione este article review como una tipología de publicación. Si lo menciona dentro de su guía de autor, adelante. Si no lo menciona, pero ustedes dentro de los últimos números publicados o los publicados en esa revista ven article reviews, es porque son por invitación directa del editor. Si ustedes definen que, pues, no vieron la guía y resulta que no estaba el article review y lo enviaron porque ya le pasó a un autor que me lo compartió y me dijo, yo lo envié, y la respuesta del editor fue que por favor le compartiera la carta de invitación. Entonces ahí ustedes pueden perder de pronto un tiempo también interesante en evaluación. Los artículos originales o los artículos completos, ¿verdad?, que son aquellos en donde ya tiene todos estos
ya más detallado todo lo que fue en la investigación, e incluso ahora los elementos de investigación son súper interesantes, porque esto de la digitalización, ¿verdad?, de tener todo esto a veces disponible online, pues permite que incluso datos, videos, tipos de multimedia, ejercicios de estos también se puedan tomar como un tipo de publicación para la revista. Entonces aquí yo les dejo esto, me parece súper chévere este enlace, yo les voy a compartir esta presentación por medio de la biblioteca también, ¿vale?, para que la puedan hacer llegar a los asistentes. Y en este enlace que yo dejo abajo hay varios recursos de cómo, ¿cierto?, empezar a darle a esos datos de investigación esa importancia. Yo no sé si ustedes de pronto han usado Mendeley Data o otro software de organización de datos. Esto, a muchas de las universidades van a tener o van a tener que enviar esos datos de investigación. Entonces, antes era muy difícil encontrar como esa fuente de datos que dio lugar a tu investigación, pero ahora con estos modelos de organizar tus datos y darle visibilidad, pues también es otro medio de visibilidad. Me pregunta Elsa de manera interna que en cuanto a la carta de invitación, si es importante presentar, pero en caso de recibir un correo es válido también. Claro, tú recibiste un correo para presentar un article review, y si es de nosotros, por favor, si tienes alguna duda, puedes compartírmelo sin problema y contactamos al editor para verificar que sea una invitación real, sin problema, ¿vale? Hay veces que lo que les mencionaba al inicio, a veces se escribe en un correo, pero es de libros, entonces asegúrense si es una revista o es un libro, también si me lo quieres compartir, con mucho gusto lo verificamos, ¿listo? Entonces, utilizar el proceso correcto para escribir. Entonces tenemos o nos compartieron tres procesos o tres etapas importantes. Recoger los elementos. Esto es una vez ustedes están haciendo como esa selección de la revista, determinar cuál es ese mensaje central. O sea, si ustedes ven aquí es un primer borrador con los elementos básicos, cuáles pueden ser esas referencias, cuáles van a ser esas figuras, esas tablas, resumir las principales conclusiones. ¿Esto para qué? Para que luego de que ustedes han seleccionado esa revista y han seleccionado, ya han visto su guía de autor y todas las directrices que da el editor, pues puedan preparar su primer borrador, que puede tener su propio estilo, pueden hacerlo rápidamente. Aquí no es tan necesario la calidad del lenguaje, ¿verdad?, que ustedes quisieran incluir, y lo que aconsejan ellos es que en este momento, en ese primer borrador, pues ustedes pueden añadir notas de sus coautores, de los demás, pero aquí además de eso, poderlo compartir con un lector crítico. ¿Esto qué significa? Alguien que los conozca, pero no conozca su campo de investigación, ¿verdad? De pronto que esté en un campo similar, que pueda darles el feedback de cuál es el mensaje central. Recuerda que yo al inicio del pensar, antes de escribir, les decía, escriban el mensaje central, igual en la primera etapa también está. ¿Esto para qué? Para que ustedes vean, ¿verdad?, antes de reescribir y mejorar, que si le tienen que hacer algún ajuste a ese primer borrador, porque el mensaje central no se está entendiendo con claridad. Y aquí en la tercera etapa, en reescribir y mejorar, vamos a tener la posibilidad ya de revisar el texto, la lógica, las frases redundantes, revisarlo junto con la guía de autor nuevamente para que no se les pase nada, los checklists que les mostraba para que ustedes vean que todo está alineado a cómo lo deberían presentar a la revista. Pero aquí en este momento lo que aconsejan es si denle la oportunidad a un par de ustedes que sí esté familiarizado en su campo científico para que haga las veces de revisor y les dé esos comentarios acerca de la escritura, del flujo, de la metodología, de las conclusiones, o sea, un poco más a detalle de lo que haría un lector. ¿Listo? Para esto es importante el idioma.
El idioma aquí, supongamos, entiendo que muchas de las universidades cuentan con un departamento que puede apoyar en las traducciones, por favor me corrigen si en el caso de la UTPL no es, pero también nosotros tenemos un servicio editorial. Esto es independiente al editor, esto tiene unos costos ya dependiendo de lo que ustedes necesiten. Aquí yo les comparto esa página, ¿vale? Van a tener servicios de ilustración, de traducción. O sea, de absolutamente todo el proceso de edición. ¿Listo? Entonces aquí vas a tener esto, lo que se aconseja obviamente, pues al ser una revista internacional, es que si ustedes no son nativos o pues del habla inglés, encuentren un traductor que sí lo sea y que además pues use el léxico correcto, ¿verdad? Porque es un poco diferente, ya les voy a compartir algo bien interesante acerca de la escritura científica a otro tipo de escritura. Entonces es bien importante, por favor, revisen nuevamente las frases completas en otros documentos. Puede ser considerado plagio, ya vamos a hablar un poco sobre eso. ¿Listo? Entonces, el idioma también, porque es importante. Algo que me gusta resaltar aquí de esta presentación es la longitud promedio de las oraciones en la escritura científica. Si ustedes ven aquí, claro, nosotros, nos decían cómo nosotros logramos identificar rápidamente cuando es una traducción del idioma español, porque nosotros tendemos a hablar o a introducir los párrafos, pues con otras palabras que a veces no son necesarias y que se pierde el enfoque de lo que ellos quieren ver realmente, que es la investigación. Entonces, ellos decían, son cortas y directas las oraciones, ¿listo? La longitud promedio de esas oraciones es de 12 a 17 palabras. Vean lo interesante aquí. Entonces, tienen que revisar un poco, ¿verdad? ¿Cómo está el promedio de esas oraciones? Eliminar las frases redundantes, las declaraciones múltiples, por favor, evítenlas. Hay algo bien importante y es, supongamos, si ustedes están incluyendo una imagen, una tabla, y al verla se entiende, no la expliquen nuevamente en escrito, ¿verdad? Eso no se hace y no es necesario. Solamente se debe hacer, ¿verdad? O escribir algo referente a la tabla o la imagen, de pronto que no sea tan claro en tan solo mirarla. ¿Listo? Entonces, usar el tiempo presente para hechos e hipótesis conocidos, usar el tiempo pasado para los experimentos realizados y sus resultados. Pero vean lo interesante aquí, esta tabla me la compartieron ellos, en donde dicen, miren, entendemos a veces que la traducción puede ser difícil, ¿verdad? En este contexto científico, pero muchas veces estas frases que nosotros usamos se pueden reemplazar por una sola palabra en el inglés y significan exactamente lo mismo. Y nuevamente, lo que nosotros queremos leer es la investigación. No, no a veces me decían no lo lindo que escribe el autor, ¿cierto? Sí, obviamente debe tener una escritura en un lenguaje apropiado, pero lo que quieren resaltar ellos en esas oraciones es el enfoque a tu investigación. Entonces, nuevamente, hay algo muy importante que revisan los editores y lo que ustedes vieron de pronto en el ejemplo que usé, en donde si no cumples la guía de autor ni siquiera pasas a los revisores, es porque ellos son el primer filtro de esta evaluación. Entonces, aquí les quiero compartir qué es lo que ellos nos dijeron o nos compartieron en el momento en donde reciben un manuscrito y qué hacen. Entonces nos dijeron, el título para nosotros es súper importante, es lo primero que va a ver nuestro lector, es lo primero que nosotros vamos a leer, ¿cierto? A veces encontramos unos títulos realmente extraordinarios, pero seguimos leyendo el abstract y nada que ver, y seguimos leyendo las conclusiones y está nada que ver, ¿cierto? Entonces, importante que ustedes le den también esa mirada adicional a estos puntos del lector y del editor. El editor va a hacer las veces de lector en este proceso de revisión. Entonces, la importancia de aquí de la introducción y la lista de referencias. Entonces, hay algo aquí que vamos a tener muy importante acerca de la introducción y es que ellos quieren ver que esto no es una investigación aislada, que vamos a tener información en donde estamos, ¿cierto?
proporcionando información de los trabajos anteriores, y tomamos esto de trabajos anteriores y lo vamos a describir. Entonces vamos a tener el tema, el campo científico, la descripción de lo que se ha hecho antes, por quién y cómo. Alguien me decía, bueno, es que de pronto mi tema es muy novedoso y nadie lo ha rescatado, resaltado. Sí, pero de las referencias, ¿verdad? ¿Cómo te basaste para poder saber que esto nadie lo ha tocado, cierto? Entonces es bien importante resaltar eso dentro de la introducción. Entonces, no solamente, ¿verdad? Pues porque vas a tener la importancia aquí de revisar la mirada internacional que le quieres dar a tu investigación, ¿cierto? Pero además también quieres mostrar cómo todo ese ejercicio que tú hiciste de la introducción, pues tuvo un impacto y por qué no es aislada. Entonces vamos a tener aquí eso como términos de la introducción. Y la lista de referencias aquí es algo bien importante porque acá ellos revisan esto. Incluye los documentos recientes para decir que es novedoso, ¿cierto? Incluye esa información acerca de... Regálenme un momento, por favor, que aquí se me descuadró. Espérame un momento. Ya. Entonces vamos a tener aquí información acerca de... incluyes la revista STOP, esto para ver si conoces o estás familiarizado con las autoridades en tu campo científico, ¿cierto? A veces, claro, tenemos producción académica, ¿verdad? Local o regional, y queremos darle la visibilidad cuando estamos eligiendo una revista internacional, pero de pronto hay demasiadas citas. ¿Cuántas autocitas hay, verdad? ¿Cuántas se distribuyen internacionalmente? Entonces vamos a tener aquí que hacer un equilibrio, ¿verdad? Puede que sea un tema local que está muy bien, pero ¿cómo lo vas a impactar internacionalmente? Entonces hay que tener un equilibrio. Alguien me decía, supongamos, no, es que yo tengo citas yo no tengo citas recientes, sino tengo citas de hace 5 años. Entonces es importante entonces empezar a reconocer eso. O sea, entonces de pronto no es una revista de este tipo, sino hay que mirar una revista de pronto un poco más local o regional, o de pronto en tu nicho, ¿verdad? Que vayas a tener un mayor impacto, porque al no tener de pronto también referencias actuales, pues es difícil encontrar de pronto también cómo estás identificando nuevamente si es novedoso o no. ¿Listo? Entonces, vamos a tener aquí información, mencionaba de las autocitas. Aquí hago como un complemento entre la revisión que se hace en Scopus para indexación y aquellas revistas en Elsevier y la información que nos dieron los editores. Y es que mínimo un documento, ¿verdad? Para poder tener esta mirada debe tener alrededor de unas 20 referencias como mínimo. Entonces, esto obviamente depende de la disciplina. En ciencias sociales me decían, eso es muy poquito, entonces depende mucho de la disciplina, por eso digo que mínimo deben tener entre 20 a 30 referencias, ¿listo? Ahora, por favor, voy a pasar por acá. Entonces, tenemos estar preparado para las preguntas de los revisores. Por favor, cuando ya tengan su documento listo, háganse estas preguntas que yo les comparto aquí. Vamos a tener información acerca de, nuevamente, hacer el empalme con lo que quiere el editor, porque esto también, incluso si ustedes están trabajando como coautores y tienen una parte del análisis específico de esa investigación, deben conocer la obra completa que se está presentando. ¿Por qué? Porque muchas veces los editores o los revisores contactan a cualquiera de sus autores para que justifique la obra. Si esto no se hace, pues empiezan a, ¿cierto?, a revisar de pronto por qué. Puede que el autor haya participado solamente una parte del análisis, el coautor, pero debe conocer la obra completa.
Entonces es bien importante que ustedes esto lo tengan presente y más que todo pues empezar a hacerse estas preguntas, ¿para qué? Para luego enviar el manuscrito. Como les mencionaba, el manuscrito en nuestro caso se envía por un portal que se llama Evice, pero aquí además de ese documento te van a pedir otra información adicional que va a estar desde el checklist. Vamos a tener la cover letter, vamos a tener los datos de la investigación, vamos a tener incluso a veces les van a pedir de pronto las imágenes y estos anexos por separado. Entonces, esta información la van a ver desde la guía de autor, ¿listo? Pero aquí quiero detallar un poco la carta de presentación o la cover letter. Entonces, aquí aprovechen, si ustedes son el autor correspondiente o el autor corresponsal de ese documento, aprovechen esta oportunidad. Aquí, supongamos en Colombia, cuando estamos aplicando a una posición laboral, también junto con nuestra hoja de vida, enviamos una carta de presentación. Entonces, funciona de la misma manera aquí. Entonces, vamos a describir un poco a nosotros, al equipo, lo que les mencionaba empezar antes de escribir, cuál es esa novedad, plásmenla aquí para la revista, mencionen de pronto alguno de los artículos publicados recientemente para que el editor diga, bueno, revisó, ¿cierto?, lo que estamos publicando, y también, pues, cuáles son esos hallazgos que son relevantes para la revista y para los lectores de esa revista. Entonces, debe ser corta, no debe ser muy larga. Les voy a compartir algunos ejemplos de inicio de frases, ¿verdad?, que ellos aconsejan. No la voy a mostrar aquí, pero se las voy a incluir en la presentación que le voy a compartir por medio de la biblioteca. Bueno, Franklin me hace una pregunta bien interesante acerca del área de artes y de diseño, en donde se cuenta efectivamente con poca información de investigación. Como estas específicamente no son áreas así tan visibles dentro de Elsevier, si quieres déjame, yo me llevo esta solicitud para nuestros editores internamente y te respondo de pronto qué consejos nos pueden dar ellos en este tema. ¿Listo? Pero efectivamente sí existen revistas en educación o incluso en otras áreas del conocimiento, porque ahora lo que te decía Franklin, las disciplinas son transversales, en donde vamos a poder tener, pues, incluso darle una mirada con tu título, tu abstract, a ver qué resultados puedes obtener desde el Elsevier Journal Finder, que puede ser interesante que le des una mirada. ¿Listo? Y me llevo esta y tan pronto recibo información adicional, te cuento. Entonces, regresando un poquito a la carta de presentación, mencionaba la importancia de presentarse, de mostrarse cuáles son, porque ustedes son la autoridad en esa investigación, ¿cierto? Entonces, poder plasmarlo en la carta de presentación. Pero además de eso, es bien difícil en muchas, y lo que más se toma en el proceso de revisión es la evaluación por par. ¿Por qué? Porque esto ya les voy a mostrar un poco más adelante, pero esto pues los pares lo hacen de manera gratuita en sus tiempos. Esto porque es de interés para ellos, porque ellos son autoridades en esos campos y pues quieren estar al tanto de lo nuevo, ¿cierto? De qué se está publicando en mi campo científico, qué es lo que viene, o sea, tienen como un adelanto de lo que viene antes de que el mundo lo sepa, ¿verdad? Entonces, es importante para ellos, pero esto necesita un espacio, así como ustedes son, pueden padres, madres de familia, profesores, estudiantes, ¿cierto? Además de eso, están escribiendo sus manuscritos, entonces el límite de tiempo que esto tiene, pues también es bien importante para que un revisor acepte la invitación. Entonces, efectivamente, pues, si ustedes sugieren a aquellas posibles revisores que consideren deben estar interesados en su investigación, siéntanse libres de hacerlo. Esto lo ven ellos muy bien y además puede que lo usen efectivamente para tu revisión o para futuras revisiones. Y así ellos también se dan cuenta que tú conoces esas autoridades en el campo.
¿Listo? Pero ¿qué pasa en ese proceso de revisión por par, lo que les mencionaba? Pues esto primero les da a ustedes una validez de que autoridades están revisando su documento. Aquí en el SEBIER mínimo, mínimo por documento, se deben tener dos revisores por par. Entonces, ¿esto qué hace? Que efectivamente pues hay un proceso, ¿verdad? Lo que se está haciendo es que asimismo como ustedes tienen un portal para enviar sus documentos, los revisores también hacen pues un proceso de certificación para ser revisor en Elsevier y tienen su portal en donde pues hay unos tiempos. ¿Esto para qué? Para poderles dar a ustedes los tiempos que vimos en el Elsevier Journal Finder de tiempo de revisión y tiempo de publicación. Esto para eso se hace y que los periodos cada vez sean más reducidos, ¿verdad? Lo que ustedes necesitan dentro de su campo científico para, pues hoy entendemos, ¿cierto? El crecimiento que esto está teniendo constante. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Entonces, vamos a tener diferentes métodos de revisión. El ciego, que es donde el revisor, o sea, si te dice que es single review, entonces significa que solamente el revisor va a permanecer en anonimato. ¿Listo? ¿Esto para qué? Porque si conoce al autor, pues puede entregar sus comentarios de manera más crítica, ¿cierto? Ser un poco más crítico. Hay un double blind o doble ciego en donde vamos a tener que tanto el autor como el revisor permanecen en anonimato, que fue lo que vimos en nuestro ejemplo hace un momento en la revista, que tiene esa revisión por par de doble ciego y evidentemente también es para tener una mayor transparencia en los comentarios y en la evaluación. El triple ciego, en donde simplemente pues esto se hace por el proceso y el editor hace pues los procesos, pero no está muy involucrado tampoco en esto. Me pregunta Ramiro que si se puede enviar un mismo artículo científico, ya te lo voy a hablar de eso. Ya lo voy a hablar en las éticas de publicación, Ramiro, para darte respuesta a esa inquietud. ¿Listo? Y además de eso, vamos a tener la importancia, ¿verdad? Vamos a tener el ciego, el doble ciego, el triple ciego, pero también el abierto. No sé si ustedes han visto, hay varios portales o revistas ahora que lo hacen abierto. Tú conoces quién es tu revisor, tú conoces quién es los autores, todo se hace de manera abierta, transparente también, y pues para que también haya este flujo de comunicación. Este de abierto, ¿verdad? No es tan frecuente en la mayoría de nuestras revistas porque sí he visto que les gusta más el ciego en donde el revisor permanece en anonimato a pesar de que conozca a sus autores. ¿Listo? Y en Elsevier tenemos otra que se llama por escala. Acá en este enlace que les dejo abajo, este están todas las que les estoy contando en este momento, pero que además vamos a tener la posibilidad de identificar. Hay uno que es el de escala, ¿qué significa? Tú seleccionas la revista, la envías para evaluación, resulta que es muy interesante tu investigación, pero el editor considera que vas a tener más impacto en otra revista de nuestra misma casa editorial. Y como respuesta, te entrega esa información. Que te aconseja enviar ese manuscrito a otra revista y pues tú decides si tomas esa sugerencia o si pues ya definitivamente aplicas a otra. En el caso de que aceptes esa sugerencia, efectivamente pues todo le llegará al editor de esta revista y ese editor decide si toma los comentarios realizados por los revisores, si toma todo el proceso que se hizo y acepta o rechaza tu manuscrito o si hace nuevamente todo el proceso. ¿Listo? Así es como se vería el flujo internamente, para ponerlo un poco más gráfico, en el momento en que tú envías el manuscrito. Envías el paper a través de nuestro portal, ¿verdad? Cumple los requerimientos básicos, lo que les decía, la introducción, el abstract, las conclusiones, las referencias, esto es lo que vería el editor, lo cumple si se asignan revisores, ¿listo? No lo cumples, será rechazado, ¿verdad? Viste la guía de autor, demás, lo que veíamos, si no será rechazado. En el caso que sí, esto pasará pues a la selección de revisores, en donde esto puede tomar, ya veíamos,
4 semanas, 2 semanas, sino si supongamos un revisor acepta, ¿verdad? Pero resulta que está tomando mucho más de lo esperado en su revisión, el editor puede escribir a ese revisor, preguntarle si aún permanece en su proceso de revisión o si no le toca volver a buscar otro, y ahí es donde empezamos a tener un poco de demoras en el proceso de revisión. Entonces, recolectan todos los comentarios, el editor lo revisa, ¿vale? Si identifica que necesita otra opinión por su comité editorial, lo puede hacer, ¿listo? Para que le den una mirada adicional desde el comité editorial a ese documento, toma una decisión y puede ser cualquiera de estas tres: aceptado, rechazado o aceptado después de revisión. Este es el de aceptado después de revisiones, es el que usualmente se da cuando un documento está bien preparado. ¿Por qué? Porque aquí pues están los comentarios de los revisores para hacer esos ajustes que consideran deberían aplicarse dentro del manuscrito. Pero ¿qué pasa aquí? Pues tú eres la autoridad de esa investigación también, ¿cierto? Entonces puede que algunos de sus comentarios apliquen o no apliquen a tu documento. Entonces, aquí algo que me comentaban varios de los autores y que me parece una buena práctica es que en el momento en que le van a responder al editor en los tiempos establecidos, pues con todos estos ajustes, ellos marcan en el documento de otro color, en azul o demás, en dónde hicieron esos ajustes de cada uno de los comentarios de los revisores. Por favor, respondan a todos los comentarios, incluso aquellos en los que ustedes no están de acuerdo, pero pues por favor mencionen de manera respetuosa por qué no aplicarían ese ajuste en la revista, ¿listo? Pero siempre detallando en dónde se hicieron estos ajustes. Entonces, para ya terminar un poco con la sesión, ¿verdad? Por los tiempos que tenemos también, pues vamos a hablar acerca de la ética de publicación. Esto porque lo pongo al final de la presentación, porque esto también se ve un poco en el proceso de revisión, pero también en el proceso en que tú ya tienes visibilidad. Entonces, para responder a Ramiro, ¿verdad? En su pregunta de si puedo enviar un mismo artículo a 2 o más revistas, te cuento, Ramiro, que esto es un comportamiento poco ético, ¿vale? Este no se debería hacer. ¿Listo? Lo que, si quieres, te invito a ver las éticas de publicación del COOP. Acá voy a pasar un poquito más adelante, y esto es los envíos múltiples. Es muy importante que cuando decidan enviarlo a una revista, esperen la decisión. Si no les alcanzan los tiempos porque se están demorando demasiado en el proceso de revisión, escriban como consejo, porque cada revista tiene su guía, ¿verdad?, de ética de publicación, pero en nuestro caso, pues la guía se refleja un poco en que debes escribir formalmente a la revista retirando tu documento, ¿vale?, porque pues ya los tiempos de evaluación no te permiten seguir en el proceso, y porque efectivamente la vas a enviar a otra revista. Esta es la manera correcta de enviarlo a la revista. Si ya fuiste publicado en una revista y quisieras publicarlo o presentarlo en otra revista, hay revistas que en sus licencias y demás lo permiten, es solamente que revises, ¿cierto? Porque tú al momento en que es aceptado tu manuscrito, pues haces, así tú tienes unos derechos como autor y la revista también debe proteger esos derechos, entonces vas a tener que revisar bien cuáles son esos lineamientos, ¿listo? Pero si supongamos lo enviaste, ¿cierto? Y resulta que te la aceptó primero una revista y luego de un tiempo te la aceptó la otra. En algún momento eso se va a detectar, ¿verdad? Porque salen los momentos de aceptación y de publicación en los documentos, y esto puede causar también momentos legales bien incómodos un poco, ¿listo? Por lo que te digo, uno acepta ciertas licencias en el momento en que es aceptado y publicado. O sea, para que sea publicado, tú tienes primero que pasar por un proceso de estas licencias. Entonces, regálenme un momento, entonces regreso un poquito. Entonces, no sé si de pronto ustedes estén familiarizados con las herramientas antiplagio.
Si es una costumbre de ustedes como autor pasar antes de la evaluación a la revista el documento por, supongo que yo les pongo cross-check, pero está Turnitin, está, bueno, hay varias herramientas antiplagio, ¿verdad?, que están disponibles, y pasan el documento. Muchas de ellas tienen algo que se guarda en la nube. Por favor, asegúrense que esta opción esté deshabilitada, porque en el momento en que el editor lo vaya a pasar, pues el porcentaje de compatibilidad va a ser bastante alto y podría ser rechazado. Y lo que se aconseja también es que en la cover letter, si ustedes usaron una de estas herramientas antiplagio, pues puedan poner como la información en el momento en que estén dando, enviando a la evaluación, para que el editor, obviamente, seguramente te puede contactar de pronto para verificar, pero es mejor mencionar. ¿Listo? La fabricación de datos, inventar, mover las gráficas, lo que les mencionaba de si van a usar la gráfica de una revista, asegúrense que tienen los derechos correctos del autor, para que puedan usar esta información, porque esto también son comportamientos poco éticos y que a pesar de que haya sido aceptado y ya haya sido publicado, puede ser, ¿cierto?, también retirado. Y pues esto, cuando estamos en una comunidad científica, ¿verdad?, un poco ya más especializada, pues esto se sabe. Entonces, si encuentran si un artículo ha sido rechazado por plagio, o si luego se identificó que luego de publicado se identificó un mal comportamiento, pues luego ser coautor o autor de otra publicación va a ser un poco más difícil lograr la aceptación, ¿cierto? Pues porque el prestigio también de la institución para la que tú estás publicando, porque siempre a veces es a nombre de alguien, ¿cierto? Puede ser de una empresa, puede ser de una institución acá, académica, de una sociedad. Entonces es bien importante tener estos datos presentes. Lo que mencionaba de la contribución incorrecta de los autores. Entonces vas a tener aquí dejar por fuera un autor, o incluso incluir un autor que en realidad se le debe agradecer. Supongamos, tú eres, ¿verdad?, el autor que tiene todo el análisis intelectual, estás aportando de manera intelectual en el análisis y en el manuscrito, y tienes un asistente que ejecuta los reportes. A ese asistente se le agradece. Él no es coautor porque no está colaborando intelectualmente, o sea, de forma intelectual en el manuscrito, ¿verdad? Está ejecutando una acción a la cual se le debe agradecer. ¿Listo? Ahora, les voy a compartir dentro de esta presentación también algunos slides que por tiempo no puedo compartir, pero menciono un poco más a detalle qué debe tener el título, qué debe tener los agradecimientos, qué debe tener las conclusiones, ¿vale? Para que ustedes lo puedan ver en sus tiempos, ¿listo? Lo puedan ver más a detalle y sacar algunas notas de ahí. Entonces, para responder la pregunta de María Magdalena, en donde nos dice que tengo la inquietud de conocer si es importante que toda la publicación haya datos estadísticos o no necesariamente. No necesariamente, María Magdalena, depende mucho, ¿verdad?, el tipo de investigación que estés realizando, si es, y también el tipo de artículo que hayas seleccionado, ¿no? Si es una nota, una carta corta, ¿verdad?, pues sí debes tener algo, datos básicos, ¿cierto? Si es una ya un artículo original, pues la metodología sí debe estar súper clara, ¿cierto? Pero además de eso, lo que les comentaba, ya varias de las revistas solicitan los datos de investigación. Puede que en tu publicación no esté, pero sí deben estar en tus datos de investigación, porque estos datos, al ser parte de tu publicación, también lo revisan los revisores cuando la revista lo exige como envío, ¿verdad?, de los documentos. Esto también lo va a evaluar los revisores, los pares. Entonces, para continuar y finalizar, ya me quedan 12, los prometo, 12 slides para terminar, les robo 10 minuticos más, es la promoción de tu manuscrito. Ya tienes visibilidad, ya puedes darle esto. Hay algo bien interesante aquí que ahora se llaman las métricas alternativas. Yo no sé si ustedes las han escuchado, pero tenemos en nuestro caso Plomix,
¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Cómo estás teniendo visibilidad en las redes? Entonces, les mencionaba que cuando son aceptados en nuestras revistas, comparte el editor un share link. Entonces, tú puedes hacer un tweet. Acabo de, ¿cierto?, ser aceptado por la revista tal y share link. Y entonces, eso lo va cada vez que un usuario entre a tu tweet, entonces va a ser redireccionado a donde tienes tu texto completo. La universidad hizo una noticia en la página web, felicitamos a la autora María Magdalena porque ha sido aceptada su investigación en la revista Cherlink. Siempre incluyan en estas, ¿verdad?, en estas visibilidades en la web, siempre el DOI, ¿cierto? Que a veces es, también les entregan a ustedes, el DOI es la identificación del artículo, ¿verdad? Para la web y que está conectado con diferentes plataformas para que tengan visibilidad, incluyan el DOI, incluyan el sharing, incluyan siempre esos, esas vías en donde se puede llegar a su texto completo. He visto incluso autores que hacen, explican, ¿verdad? En un evento acerca de su manuscrito, entonces está asociado con un sharing. Entonces, todo esto les va a dar visibilidad que es inmediata, que es ya para que lleguen los lectores a su investigación, tengan pues las lecturas efectivamente y esto pueda llegar a referenciarse en otros documentos o en otro nuevo conocimiento en donde efectivamente se empiezan a dar las citaciones. Entonces, lo que les mencionaba de las palabras clave es vital, la optimización de para motores de búsqueda, SEO, ¿verdad?, que es lo que hace Google cuando ustedes buscan dentro de Google y hace conexiones con todas estas plataformas para entregar resultados. Esto es de vital importancia para darse promoción a su, ustedes como autores, nosotros como el editorial, ¿verdad? Y los editores y la revista tenemos una responsabilidad de darles a ustedes la visibilidad adecuada para que tengan el impacto de todos esos tiempos, años, ¿cierto? Que se puede dar para un manuscrito. Entonces, es bien importante tener esto claro. Les dejo aquí unos enlaces. Tenemos un campus virtual gratuito de todo esto que les he compartido el día de hoy, que se llama Researcher Academy. Se los voy a mostrar aquí, una vista rápida, en donde van a poder ingresar, si usted ya tiene una cuenta personal en Science Direct, en Scopus, en Mendeley, han participado en nuestros Elsevier Live y ya han descargado certificados del Elsevier Live, usen esa misma cuenta para este campus virtual. Aquí van a encontrar desde cómo encontrar financiamiento, cómo aplicar a ese financiamiento, cómo escribir un journal, cómo escribir un libro, cómo convertirme en un peer review si quisiera hacer un peer review, cómo promover mi artículo. Los pueden tomar cuando quieran, son certificables, duran entre 50 a una hora y los pueden pues tomar cuando quieran. Incluso este a mí me parece súper interesante, cómo convertir tu tesis en un artículo científico. Entonces dan todos esos tips por expertos para que ustedes lo puedan revisar. De esta manera termino mi sesión del día de hoy, agradeciéndoles por el tiempo. Me tomé un poquito más también pues, por la espera que dimos al inicio. Les comparto mi correo para, por favor, me enviaron un enlace para que pudiera revisar una revista. Si me mandan un correito por ahí, con mucho gusto le podemos dar una mirada. Espero pues esta información haya sido pues conveniente para ustedes en el proceso de publicación. Y recuerdo, esta es de manera introductoria. Vamos a tener, les voy a compartir, ayer estuvimos con mis colegas de Customer Consultants de las otras regiones viendo la programación del Elsevier Live, que son todos los martes a las 10 de la mañana, súper invitados a estas sesiones. Y vamos a hacer una sesión mensual acerca de publicación, conmigo, con diferentes expositores, vamos a invitar a diferentes, incluso autores de nuestras revistas locales, entonces súper invitados, vamos a hablar de todo un poco, además de cómo usar las plataformas. Pues nada, agradecerles nuevamente y que tengan una feliz resto de viernes y muy provechoso. Bueno, me alegra mucho que haya sido interesante.